Ah, no vale, me cacharon. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, mi amor? Bueno, a vos ni te pregunto por qué estuvimos hablando hasta recién, pero... ¿Cómo andas, Coolmast? Coolmast, ¿cómo andas, Nico? ¿Todo bien? ¿O tranqui? ¿Todo bien por allá, che? Yes, me gusta. Ah, voy a estar jugando un rato porque el perro está ladrando y ladre, ladre. Ya saben, la misma historia de siempre. Y bueno, qué mejor que aprovechar para avanzar un poco con la GBA manía. Voy a ver si puedo avanzar un poco en el Golden Sun. Hoy no lo paso, eso es algo seguro. Pero tengo que volver a uno de los pueblos anteriores y tengo que hacer un poco de caminata y... Sinceramente me da un poco de flojera esta parte. En la parte de espectadores está lleno de bots, sí. Y si no los tuviera bloqueado del stream Avatars, estaría, pero habrían como 10 más o menos. Cada vez que aparece uno lo bloqueo porque es molesto. Es muy molesto. No sé por qué salen tantos bots. El otro día estaba en un directo, creo que era de Derek, que dijo que cuando una vez se metió al canal de esos bots, supuestamente es una comunidad de gente que tiene bots al pedo. No sé ni para qué, pero es como que cada 5 minutos cambian de... Allá en el canal de Jack tuvimos un ataque de spam, ¿no? ¿En serio? ¿Cómo fue? Vinieron spameros así, hola, pásate por mi canal, o quieres comprar suscriptores, o tonterías por el estilo, ¿o cómo? ¿Cómo fue? Qué loco. Mala gente, loco. Qué mala gente. Pero bueno, ya que somos poquitos, eran 100 bots. No. Nada, eso no fue un ataque de... Eso fue un ataque mala leche. Como los del señor... Ya saben de quién hablo. Eso es un ataque mala leche. Muy mala leche. ¿Y qué hizo Jack? ¿Cómo se las arregló? Pará, ¿qué día es hoy? 7 de septiembre. Hoy ya es 7. Dentro de 2 días va a ser un día muy especial. Y dentro de 8... Dentro de 6 días va a ser otro día muy especial. Para que me acuerdo. Bueno, ya que somos poquitos, me parece que conviene mejor ir empezando así. Mira, hay un pancito por ahí revoleando de fondo. Ya que somos poquitos, somos nosotros nada más por ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Saben, tengo la ventana un poco abierta para el viento, pero sigue la persiana baja. Nacho, ¿cómo andas, Nacho? ¿Todo bien? Welcome. A ver, ¿para dónde? Golden Sun. Acá está. ¿Cómo andas, Nacho? ¿Cómo fue ayer el Shrek 2 al final? ¿Estaba bueno? ¿Estaba decente? ¿Se podía jugar más o menos? ¿O es una porquería malintencionada de parte del señor File? Ah, mira, ya se cargó el toque. Bien. Para que tengo el sonido. Puntito, arreglo esto. Grabadísimo, ahí va. También lo saco ahí. Ahora sí. Ahí va. ¿Qué haces, Greg? A que no sabe lo que estaba pensando streamear recién. Pero al final no hice. Está decente, tiene unas cosas un poco raras, pero parece cortito y llevadero. Mejor, menos mal. Nos lo vamos a sacar de encima entonces. Pará, Kalei no, acá no estaba yo. Yo estaba... Cada problema tengo con este juego. Yo estaba como en el nivel 25. ¿Cómo andas, Ciro? Bienvenido. Bienvenido, Greg. Bienvenidos todos. ¿Te acuerdas del día especial, por supuesto? Denme un momento, gente, que esto se me está... Ay, Dios, cada problema tengo hoy. Me levanto temprano y ladra el perro. Me pongo a hacerle el mate cocido y me cago quemando el dedo.
No, pasa de todo hoy, pero pará. O sea, te juro que con los emuladores de Game Boy, desde que empecé la mañana, estoy teniendo problemas que nunca antes había tenido. Vamos a Load State. A ver si no se me corrompió la partida ahora. Se me cierra el juego directamente. ¿Qué está pasando? Pará, porque esto me estoy asustando. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo va? A ver. Un segundo. Vamos a ver qué pasa si. Bien, está light. Esto está mal. Porque esto yo ya lo había hecho. Load State. ¿Dónde estoy acá? Pará, ¿cómo que? Pará. Deme un momento que me está agarrando un ataque. Ay, boludo, pensé que había perdido toda la partida. Chabón, casi me desmayo. Pensé que había perdido toda la partida de como 15 horas. No, me estaba jugando en el emulador incorrecto. Ah, no, chabón. Me cagué todo. Pensé que había partido. Pensé que había perdido como 15 horas de directo otra vez. Porque ya se me borró una vez. Pero bueno, ya está, ya está. Ya pasó el susto, no pasó nada. Bienvenido, Greg. Bienvenido, Ciro. Bienvenido, Nacho. ¿Qué tal? Yo por acá todo bien. Ahora sí que todo bien. Bienvenido, Fede Hattie. ¿Cómo anda, Fede? ¿Qué pasó ayer en la mañana, Fede? ¿Qué pasó? Que te vi bastante. Bueno, no estabas hablando, pero te encontré bastante raro en el directo de ayer. Hoy comí la mitad de una tarta de verdura. Yo hace un ratito tomé el segundo desayuno, así que más tarde voy a comer una tarta de arvejas. Barca, ¿cómo andas? Hilary Duff. Hola, Dito, ¿cómo andas, Barca? ¿Todo bien? Todo el mundo tiene problemas en GBA, sí. Es almuerzo, lo que pasa es que son las 6:22. Pero Ciro, vos no eras argentino. Ahora me entero de que sos de España. Los emuladores son especiales, sí. Atacaditos, sí, más. Cagué todo. El susto del mes. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo andas? Querido, ¿cómo andas? ¿Todo bien, yo? ¿Y vos? ¿Todo tranqui? Nergex, bienvenidos, bienvenidos todos, gente. Pará, hay un montón de gente ya. Éramos dos recién y de repente se llenó de gente. ¡Qué buena onda! Es que el perrito me recansó. Paciencia, Fede, que así se pasa la manía. Barca dice: el Grequito, pobrecito. ¿Por qué? Pobre. Paso. Vicio Sin, ¿cómo andás? Hola, Dito querido. Hola, chicos, ¿cómo andás, chabón? ¿Todo bien? Bienvenido. Es aburrido el juego, como no tenés idea y ya quería terminarlo. No, pero paciencia, Fede, paciencia. Todo tranqui, bienvenidos todos. Como dice mi queridísima Lostrael por acá, bienvenidos todos. Ya que somos varios y que recuperé la partida, no sé cómo, vamos a tirar pancitos. Gente, me lavo la cara y arrancamos. Ahora sí que sí, ¿eh? Ah, ahora sí. Bueno, gente, ¿cómo estuvieron? ¿Qué onda? ¿Qué fue de su vida? Quiero que me cuenten los que no estuvieron ayer. ¿Cómo les ha tratado este fin de semana? ¿Se han juntado con familiares? ¿Han comido algo rico? ¿Han hecho algo? Me recuerdo que quería jugarlo más tarde, dice Fede, pero terminó saliendo ahora. Bien ahí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Para los que no estuvieron en el directo de ayer, yo ayer me pasé el Pitfall de Mayan Adventure. Y además me pasé el Lizzie McGuire, sí, me tuve que pasar el Lizzie McGuire al final. Y se pasó, y estaba bueno, y lo disfruté. Eso es lo más loco de todo, estaba bueno el juego. Era bastante mediocre, pero bueno, tampoco era injugable ni nada. ¿Estás emulando en PC? Así es, pero estoy jugando en el emulador Visual Boy Advance. Para los que no vienen desde hace un par de días, les comento que a partir de ahora vamos a hacer algo en el canal, que es que al final de cada mes, el que tenga más pancitos se va a llevar una sorpresa. Y al principio de cada mes se resetean los pancitos para que todos tengan oportunidad de llegar haciendo el aguante
hasta el final y ganar la sorpresa. Todavía no vamos a decir qué es, pero bueno, estamos preparando algo con Alostrael. El de Lizzie lo pasaste de una, sí, pero después tocaron los minijuegos que eran bastante jodidos, me hacían pensar bastante. Pokémon Mundo Misterioso, uno de mis juegos favoritos. 13, 11, 3, vamos, me tengo que apurar. Y acá Gonzo ya va por el sexto. Bueno, Gonzo es un muchacho que está haciendo también la GBA Manía, pero en Estados Unidos. Que también se pasa por acá, es macanudísimo. Ya va por el sexto juego y empezó hace una semana. ¿Qué me está pasando? Toma contra mi intento. No, es el delay, es el delay. Pero bueno, ¿ustedes cómo estuvieron? Acá Barca dice que este fin de semana hizo dos comidas y las dos fueron asado. Claro, asado, asado y después el asado frío, ¿no? Riquísimo cuando es así. Denme un segundo que voy a configurar el tema del temporizador. No me voy a olvidar. No voy a ser la gran Nacho. Nada, mentira, eso nos pasa a todos. Pero acá el Golden Sun lleva unas 13 horas. Y hay que registrarlo de esta manera. Arrancamos. Ahí va. Perfecto. Yo conozco a otro muchacho estadounidense que va a 300. Claro, no, ese ya no cuenta porque ese ya nos toma años de ventaja. Yo usé crono en un juego y nunca más. En España la masa de la tarta es igual de rica como la de la salteña, ¿sí? Qué bien ahí, qué copado. La vez pasada nos habíamos quedado acá, después de hacer la parte del coliseo. Así que ahora tenemos que aprender la magia de ocultar. Y ahora deberíamos ir hacia la ciudad de Lumpa a salvar a... al chabón y a devolverle el bastón chamán y hacer toda una parte completamente opcional, pero como quiero hacer todo lo que tiene este juego, vamos a hacerlo. Así que mientras ustedes me cuentan, yo voy a estar hablando un poco y leyendo un poco lo que dice por acá. Lo que sí, el sonido del juego se escucha bien, se escucha todo bien, se ve bárbaro. Adivinad quién tiene el mod en Speedrun. ¿Lo conseguiste, chabón? ¿Lo conseguiste, Greg? A ver, he estado esperándote a ti y a tus compañeros, Hans. Este se parecería a mí si yo tuviera el pelo corto y me afeitara el bigote. A ver, he estado esperando aquí porque quiero deciros algo. Es difícil hablar desde tan lejos. Acercaos un poco. Bueno, a ver. Este lo habíamos rescatado en una cueva anteriormente. Se escucha y se ve 10 de 10. Vamos, y encima están todos ustedes haciéndome el aguante, así que hoy es un día que hay que empezarlo con ganas, carajo. Así me gusta. Los combates del coloso fueron espectaculares, los cuales gané todos, por cierto. Fue más gratificante ver al favorito de Babi ser la revelación del coloso. Yoden, tráele el premio del vencedor. Igual fue medio trucho porque me hicieron entrar a las finales sin hacer todas las preparativas, pero bueno. Sí señor, inmediatamente. Costó pero me lo dieron. ¡Bien ahí, Greg! ¡Vamos! ¡Te felicito! Acá Greg ahora tiene el World Record en el juego SWAT 3. En el Speedrun tiene unos 10 minutos más o menos. 10-11 minutos. Increíble. Una locura. Lo hizo ayer. O antes de ayer, fue, no me acuerdo ya, pero estuvo espectacular. Hans recibió un gorro atractivo. Hans obtuvo gorro atractivo. A ver qué dice. Por cierto, ¿ya te sientes mejor? Sí, señor. El poder recuperativo de la juventud y después de tan fiera batalla. Pulmas dice, ¿habrá alguien legendario que haya comprado y jugado todos los juegos de Game Boy Advance en su momento? No, no creo. Ah, no sé, habría que ver las colecciones completas. Sé que hay gente que tiene colecciones, pero no sé si de Game Boy Advance, precisamente. ¿Quién podría esperar menos de los guerreros que me rescataron? Por cierto, después de este juego, voy a hacer una cosa. Voy a dedicarme a terminar este juego, que ya estamos casi en la final. Y después voy a jugar el Sonic Advance, que me lo canjeó Sexter, y tocó en el sorteo de ayer. Ya basta de lisonjas. Vayamos al grano. ¿Para qué fuimos llamados? ¡Qué insolencia! ¿Quién te crees que eres para hablarle así a Baby? Déjalo, Yoden. Hay otras formas de juzgar a un hombre. ¿Cómo dijiste que te llamabas? Está hablando a ti, Gareth. Es verdad, Gareth. Debemos explicarlo todo. Queríamos daros las gracias a ti y a tus compañeros por salvar a Baby Han. A Baby, Baby, Baby. ¡Woo! Pero creo que dar las gracias no es suficiente. Te lo he explicado todo a Yoden. ¿Qué quiere decir con todo? Recordáis a los Lemurios, ¿no? ¿Queréis saber más sobre Lemuria? Sí señor, porque esto es recontra interesante. Por supuesto, vuestro deseo es tan claro como el agua. Es la primera vez que veo la sinergia. Es un poder asombroso. Utilicé mi igual ocultación para mostrarle la sinergia. Además pudo verlo, pero sabía que la forma de luchar de Hans era extraña. No creí que fueras a luchar usando tal poder. No tienes que
que avergonzarte, Hans. La sinergia también es un poder de guerrero. Perdón si estoy un poquito resfriado. La primera vez que vi vuestro poder, me quedé impresionado. Creí que erais lemurios. Has hablado mucho sobre Lemuria, Babi. ¿Qué es? La gran revelación del juego es esta. Lemuria es la ciudad de una civilización antigua, muy lejos en el mar. Hace muchos años, justo cuando la gran inundación, Babi fue a Lemuria. Ya veo. Y esto se va a ver después en el segundo juego, así que vale la pena recordarlo. La gran inundación tuvo lugar cuando viajaba con Lumpa. ¿Hablas de Lumpa, ladrón? Sé que es difícil de creer, pasó hace 100 años. ¿Quieres decir que los rumores sobre ti son ciertos? Una vez, Kraven mencionó la piedra de los sabios. ¿Crees que la piedra lo hizo? Sí, sí. Entonces, la piedra que te da la inmortalidad vino de Lemuria. Y que también habéis oído hablar de la piedra de los sabios. Me temo que no la tengo. Es la medicina de Lemuria la que me ha permitido vivir durante tanto tiempo. La medicina de Lemuria, si no me equivoco, Lemuria era la última zona del segundo juego. Es una medicina mágica traída por aquellos que vivieron en Lemuria. ¿Y al beberla evita que envejezcas? ¿Es eso lo que hace? Sería más preciso decir que ralentiza el envejecimiento. Entonces, ¿existe la muerte en Lemuria? Sí, pero solo para aquellos cuyos sentidos se han atrofiado con el paso de los siglos. ¿La gente de Lemuria usa sinergia como nosotros? Tienes esa medicina, Babi, por eso has vivido tanto tiempo. Y te has hecho lo suficientemente rico para gobernar Tolvi. ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué es un tirano? ¿Qué te propones haciendo que todo el mundo estudie alquimia? Yo también empiezo a preguntarme, ¿no? ¿Qué esperas ganar, Babi? Ah, si hubiera logrado la verdadera inmortalidad, no necesitaría toda esta investigación. No estoy seguro de entenderlo. Me quedaba muy poca medicina y ahora se está acabando. Ya lo visteis, solo quedaba un poco en la cueva. ¿Cuánto durará? ¿Y qué ocurrirá cuando se acabe? Dale, Fede, nos vemos. Muchas gracias por pasarte. Y suerte con la manía. Dale que vos podés pasar el dogs. Dale. No, no, no aflojes, che. Se acabará un día de estos. Cuando lo haga, mi vida también. ¿Por qué no nos lo dijo antes? Tenemos que ir a Lemuria y rápido. Inútil. ¿Qué quiere decir con eso? No podemos encontrar Lemuria. Lo acabo de decir que está muy lejos en el mar. Si buscamos por los mares, lo encontraremos. Lo pasaste bien ahí. En el pasado envié muchos barcos en busca de Lemuria. Debió de ser mucho antes de que me uniera a usted, pero no tuvo éxito. Necesitaba más medicina de Lemuria, pero no pude encontrarla dicho sal. ¿Por qué se desmayó en la cueva si todavía le queda más medicina? He estado reaccionándola, pero esta vez esperé demasiado entre toma y toma. Estaba intentando hacer que durara más. Me esforcé muchísimo intentando encontrar Lemuria antes de que se acabara. Quiero, mi amor, gracias por ese abrazo. ¿Y la razón de que nos llamara tiene que ver con Lemuria? Exactamente, quiero que encontréis Lemuria. Lo haremos, pero no para usted. No he sido capaz de localizar Lemuria por mar, pero quizás por aire. No puedo ocultarlo más. He construido el faro de Baby para ver si podía encontrar Lemuria. No vi nada de créditos, pero se terminó. Nah, ¿cómo que se terminó, Fede? ¿Cómo que se terminó? ¿Cómo? ¿Esa es la razón por la que construye el faro? No, hay otras cosas. Hemos detectado algo en el océano, al sudeste del faro, donde Lemuria podría estar. Algo peligroso, sin monstruos, podemos ocuparnos de ello. Podría ser, aunque hay algo más que me preocupa. ¿De qué se trata, milord? Ningún marinero ha podido mantener el rumbo en el mar. ¿Será de broma? ¿No ha podido siquiera mantener el rumbo en línea recta? ¿Hay algo que distorsione la distancia, la dirección o algo así? La corriente cambia allí, cuando los barcos cambian de dirección. Y que el faro ayudará a los barcos a mantener el rumbo. Entonces, ¿cómo salió de Lemuria después de la inundación, Baby? A eso voy, Gareth. ¿Qué tal, Davils? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Crucé el mar en un barco lemurio. Espero que podáis navegar con él. ¿Por qué nosotros, cuando tienes a tantos soldados a tu disposición? Ninguno tiene la habilidad de usar sinergia. Uno debe usar sinergia para llevar el barco.
Eso demuestra que Gaby es un adepto, ¿no? Eso debe ser. Ninguna persona normal podría usar la bola de ocultación. Aprendí un poco de sinergia cuando estuve en Lemuria. Acá atrapando hitos para crear a mis Pokémon. Bien ahí. Con lo poco que aprendí, puedo guiar el barco. En ese caso, quizás yo podría controlar el barco. No, tiene que ser un adepto. ¿Qué hacemos, Hans? ¿Hacemos lo que nos pide? Si lo hacéis, os daré todo lo que deseéis. Pero yo solo deseo paz. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¡Tanto tiempo, Lucas! No debería hacer promesas que luego no pueda mantener. Ni siquiera he considerado mis propios deseos últimamente. En ese caso, os podría dar objetos valiosos que seguro os gustarán. La oferta de Gaby es muy generosa. Aceptará su petición, ¿verdad? Sí, sí. Todo bien por acá. Avanzando en la Geramanía, que ya tenemos 12 juegos terminados. Hans, tenemos que seguir a Félix y a los otros hacia el faro. ¿El faro? ¿Estáis hablando del faro de Venus? Bueno, entonces nuestros caminos se cruzan, porque yo también tengo que ir al faro de Venus. No podemos llegar a la cima del faro de Venus. ¿Y? Puede que estos adeptos sean capaces de resolver el acertijo que nos bloquea. Nacho dice, ¿cómo es eso de Ditto creando Pokémon? Claro, porque en los juegos de Pokémon, si vos capturás un Ditto, que de hecho por eso me puse el nombre, hay un lugar que se llama la guardería Pokémon. Bueno, en ese lugar vos podés poner a cualquier Pokémon junto con un Ditto, y después de un tiempo, si volvés a la guardería, va a aparecer un huevo del Pokémon que pusiste junto con el Ditto. Por eso dicen que el Pokémon Ditto es el Pokémon más usado de manera adulta, para no decir otro término. Porque lo usan de madre. Por ejemplo, vos tenés un Eevee, que Eevee se consigue una sola vez en el juego. Lo pones con un Ditto y puedes tener las 5 Eevee ilusiones. O las 6, o todas las que hayan. O puedes tener un ejército de Charizard si querés. Puedes hacer lo que quieras. Puede que estos adeptos sean capaces de resolver el acertijo que nos bloquea. Por eso es uno de los Pokémon más útiles, Ditto. Ah, es cierto, no se me había ocurrido. Voy a decir al faro de Venus con mi Yodem. No te preocupes, puedes ocuparte de tus asuntos. No sabía del Ditto semental. Más que del Ditto semental, yo diría del Ditto madre. Ya veo, si pueden resolver el acertijo del faro, también se cumplirán vuestros deseos. Ah, nuestros deseos. Entonces podemos buscar la Lemuria después de que terminen su misión. ¿Os parece razonable? Me parece bien. ¿Llevaréis a cabo esta búsqueda? Os estoy muy agradecido. Por si acaso necesitaréis mi ayuda para llegar al faro. Haré los preparativos para estar listo para partir en cualquier momento. Tengo que irme a hacer los preparativos. Y ahora me voy a hacer los preparativos. Vivo reunidos conmigo en el puente de Gondwana. Una idea brillante. Una cosa más. Quiero que pienses en una recompensa justa. Un ejército de pancitos. Estaré esperándoos en el puente. Vaya, señor cinemática. Que termine rápido. Así avanzamos. Lo que sí estoy pensando, primero hacer la parte del jefe final y después ir con el jefe secreto. Tu primera tarea será el acertijo del faro de Venus. Cuento contigo, Hans. Igual primero hay que ir al faro de Babi y después al faro de Venus. Pero antes de eso, voy a venir por acá. A ver qué había por acá. ¿Esa es la bola de ocultación lo que deseas? Sí. Es muy preciada para mí, no puedo regalarla, pero quizás la pueda prestar. Llévala en tu aventura. Muchas gracias. Es de final, avisame cuando venga, si no me lo spoileo. No creo que venga hoy igual, ¿eh? Va, no sé, pero no creo. A ver, vamos a usar objeto. Vamos a darle la bola de ocultación. Vamos a dársela. Dan ya tiene todo lleno. Bueno, a Gareth, mejor. El gorrito atractivo aumenta el número de batallas. Este me sirve después para farmear. Y ahora con esto, ya con el coso, ya podría venir. Ah, pará, quiero ver algo. Pancha, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bueno, acá ya me bloquean la entrada del coliseo, qué mal. Pero bueno. Estaban hablando ahí del WoW, no me metí porque estaba en su charla, pero yo opino lo mismo que Alostrael. Exactamente lo mismo. Y también lo mismo que Ciro. Opino lo mismo que ustedes dos. Pero bueno, ahora sí, ahora que tengo la bola de ocultación, lo que puedo hacer es irme a uno de los primeros pueblos del juego, que antes estaba cerrado. Y ahora va a seguir cerrado. Pero ahora puedo, puedo escabullirme por ahí. Ah, esto ya está todo cerrado, no me dejan pasar por acá. No, señor Ditto, un gato es una criatura viva.
Ah, voy a matarlo. ¿Soy yo o el admin está más facha? ¿Quién es el admin? Depende. Depende de quién sea el admin. Acá, ahora mismo, el único moderador es Alostrael, que sí, está re fachera porque es hermosa. Siempre. A ver, ahora lo que puedo hacer es pegarme toda la vuelta por acá y subir y subir y subir. Si sigo la aventura, tengo que bajar y ya lo termino. Pero me queda todavía un Dijin por ahí arriba. Así que vamos a venir por acá arriba. Eso sí, voy a matar a todos porque necesito farmear un poco de... ¿Cómo es? Necesito farmear un poco de experiencia. Nunca viene mal. Estaría bueno terminar el juego nivel 25 más o menos. Lo que sí, en cuanto a los Dijins, voy a hacer una cosa. Vamos a darle... Vamos a darle este acá. No, pará, todavía no me conviene. Todavía no me conviene mezclarlos. Una vez que tenga todos los Dijins, sí los voy a mezclar. Así que vamos a darle cuarzo a... Ahí. A ver. Voy a ir todo por la derecha. Mala voluntad, mis compañeros que sí tienen el micrófono activado y no le avisan a la profesora. Y los que escribimos por el chat estamos presentes. Nada, qué forros. Posta que sí, qué forros, chabón. A ver, era por acá. Porque acá había un Dijin que antes no podíamos agarrar porque había un derrumbe. Pero si venimos por acá vamos a poder, van a ver. Con esto. Te quiero, mi amor. Por acá. Venimos al muelle de Calai, pero desde arriba. Y tenemos un Dijin más. Esos son compañeros de cartón, tal cual. Me pico un poco la nariz, no sé si se nota. No me he introducido nada, ojo. El Dijin Humo se unió a Hans. Bien. Ah, pará, no me conviene asignar este. Bueno, pará, ya tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dijin de tierra. Creo que ya son todos. Así que con los Dijin de tierra creo que ya estoy. Ahora, por acá no se puede subir. Necesito ver si puedo subir hasta acá arriba. Vamos a ver cómo hago. No me acuerdo cómo se hacía para subir. ¿Por dónde me tengo que pegar la vuelta, digo? Pero bueno, lo que estaba pensando es que una vez que tenga todos los Dijin, voy a empezar a repartirlos. Porque quiero ver qué onda con las clases mixtas. Yo siempre juego con las clases full elemento, pero me gustaría ver qué onda las clases mixtas. Ah, por acá tengo una cueva. Una cuevita. Cueva de Altamicha. ¿Para? No me acuerdo. Ah, pará, sí, acá es donde estaba. No, 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 por acá no tengo que venir. Porque acá es donde rescaté al chabón. No, estoy seguro de que no es por acá. Pero acá me viene bien para... Para matar a estos bichos. Claro. Hoy, cedito querido. Estaría bueno, pero no. No porque me quedan tres jefes finales. Más o menos. A ver. Ahora me quedan un par de cosas por hacer. Ahora les explico. Porque, ¿cómo viene la mano? Les explico. En cuanto a la historia, queda atravesar un desierto, atravesar dos faros, que serían dos mazmorras. La segunda sería la última. Y después de hacer eso, después de pasar el jefe final, me quedaría volver al desierto, ir por un camino secundario y matar al jefe secreto para que me den un objeto que me va a servir en el segundo juego. Y sería bastante, así que vamos a ver hasta dónde llegamos, pero no creo que lo vaya a pasar hoy. A lo sumo, me gustaría llegar al final común, pero no creo que lo vaya a pasar ni en pedo. Más encima, solo dejan presente a sus amigos, yo como soy solo su amigo, pasan de mí. Eso es una forrada. Y también es una forrada por parte de los profesores que no entienden cómo funciona todo eso. ¿Para acá se podía estar todo por abajo? ¿Podía hacer esto? No me acuerdo bien cómo era, porque ahora yo lo que necesito... Sí, acá hay una cueva joya. Lo que necesito es volver a Lumpa, a esta ciudad acá arriba. Más que nada lo necesito para un Dijin y para una parte secundaria de la historia, pero me va a servir. Me va a servir bastante. Vamos a usar acá elevar. Eso sí, me gustaría terminarlo cuanto antes.
Si bien es mi juego favorito, me gustaría ya terminarlo para avanzar con la manía porque me estoy estancando bastante con este juego. Lo que son los RPGs duran por lo general unas 20 horas a 30 horas si no te lo conoces. Y ojo que puede ser mucho más todavía. Y yo lo que había pensado, perdón que estoy un poco... Estoy un poco... Lo que había pensado es que una vez que termine este juego, seguiría jugando los juegos que no son RPGs hasta tener más o menos unos 20 juegos terminados. Y el juego número 21 sería el siguiente RPG. Me gustaría ir escalándolos así. Cada 5 o 10 juegos, meter un RPG. Porque si hago de jugar un RPG así al... ¿cómo explicarlo? Si hago RPGs mientras juego otras cosas, se estiran demasiado. Pero se estira muchísimo más. Y se me termina siendo mucho más largo. Spameando cuando todos dicen chao, profe. Y si es la única manera de hacerte notar, entonces. Igual, Cool Must. Ya quedan un par de meses. Aguantá que ya quedan un par de meses y terminás, por suerte. Tal parece que el año de estudio y de trabajo y todo lo vamos a terminar así en cuarentena. La... ¿Parqué por acá? Este juego, que esto es un mimo. ¿No? Que haya suerte. Bien. Este juego, que eso de arriba es un mimo. Este juego. Igual, esta zona me viene bien para farmear también. Para subir un poco de niveles. No sé si voy a tener que farmear o no, pero... La verdad que no me acuerdo cómo eran los jefes finales. Sé que el jefe final tiene... O sea, son dos en realidad. Tiene dos fases. Pero no me acuerdo si tenían una estrategia específica. No me acuerdo nada prácticamente. Va a ser cosa de matarlo a lo macho. Qué buena, buena música. Bien, que suba niveles me recontra ayuda. Esto. Manzana. Me sorprendió. Por acá se llega también acá, bien. Vamos a hacer con Hans también un terremoto por acá. Que ataquen todos juntos, dale, total, los matamos rápido, recuperamos PP en el camino. Y estaba pensando que el próximo RPG me gustaría que fuera el Tales of Phantasia. O ese, o el Mario y Luigi. El primero de Mario y Luigi también me gustaría que fuera. Ese lo jugué bastante, pero nunca lo llegué a pasar tampoco. Al igual que el Tales of Phantasia. Así que las dos son excelentes opciones. Si no, también está el Mario Tennis, el Summon Knight, que ese no lo conozco. Y no me acuerdo qué otro más está en el RPG. La verdad que no me acuerdo. Deseo para todos. Es hace rato que venimos pidiéndolo. Claro, por eso tal vez en vez de hacer un sorteo para el Tails haga eso. Que directamente lo juegue y ya. Listo, con esto tenemos un atajo. Ahora muevo esto para acá. Y ahora para acá. Yo lo había canjeado y creo que Novadinado también. Sí. Todos lo habían pedido mucho cuando estaban las votaciones. Es verdad. Bien, y ahora acá ya crucé. Ya no tengo que hacer el viaje en barco, así que ahora tengo que subir por arriba. Otra vez la tengo con esto de subir por arriba. No se dice así. Nacho dice: Legend of Zelda Minish Cap. Buenísimo. Igual, para esos 3.500, Nacho, te los voy a devolver. Porque esa votación no es la de la GBA Manía. La de la GBA Manía por el momento la suspendí porque ya tengo 20 juegos más y como 5 RPGs. Así que esos ditines te los devuelvo. Y después cuando lo vuelva a activar. Nacho. Bueno, se va a descajetar toda la cámara, pero. Lo tengo acá mismo el Zelda. No sé si se ve, pero. Sí, se ve re bien, mirá. Lo tengo acá mismo el Zelda. Mi primer Zelda. Uno de mis Zeldas favoritos. Y es un Zelda que cada vez que lo juego me emociona. Porque es demasiado bueno ese juego. Es demasiado lindo. Pero bueno. Un payaste de acá nomás. Pero no te preocupes que te los reembolso los ditines y listo. Después cuando lo habilite, yo creo que para fin de año recién lo voy a habilitar, como vengo con el tema de los juegos.
Gracias por querer canjear ese juego, chabón, porque me encanta. Y no lo juego desde hace años. Así que me va a venir re bien jugarlo. Así que bueno, los que sean juegos retro que quieran canjear serían de otras plataformas que no sean Game Boy Advance. Por ejemplo, está el Super C. Que ese le tengo unas ganas desde hace mucho. Ciro, discúlpame, en cuanto a tu pregunta, conozco Sailor Moon, pero nunca lo vi. Es muy bueno, lo jugué hace unos años y me encantó. Es lo mejor. El juego es muy bueno. Esperen que acá tenía que hacer revelación acá. Sí, no, fue mi primer Zelda y me enamoro de ese juego. Te digo, escucho la introducción y se me pianta un lagrimón. Como me pasó con este juego, que este juego cuando lo empecé, la primera vez que lo empecé en directo, porque lo empecé dos veces, la primera vez tuve que parar de jugarlo a la media hora porque me emocionó, fuera de joda. Me emocioné demasiado. Dije, no, 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 no. No, 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 no puedo, no puedo, no. Y con el Zelda me va a pasar lo mismo. Es un juego que me trae demasiados recuerdos. Igualmente la lista esa de votaciones me parece que la voy a sacar porque los juegos principales también creo que. Como no los estoy haciendo por acá en Twitch. Vamos a ver qué hacemos. Acá vamos a. Ah, me puedo ocultar solamente en las sombras. De hecho, esto me hace acordar una parte del Zelda Ocarina of Time. Bueno, y acá sí. Acá empezamos esta zona que ya no me conozco de nada prácticamente. A ver, gracias. Déjame disfrutar de comida y bebida todo el día. Esta es la guarida de ladrones, directamente. ¡Bladar! ¿Cómo andás, Blade? Te mando un abrazo enorme. Uno de los que más me alucinó en la GBA. Este es mi juego favorito, ya te digo. Es de lo mejor que hay. Para mí es lo mejor que tiene la consola. Es uno de los mejores RPGs. Es un juego que te enseña cómo hacer RPGs. O si no sabes de RPGs, igualmente te enseña a jugar RPGs. Porque como tutorial es excelente. Cómo combina perfectamente todo. Anda tranquila, mi vida. Si es algo importante de última. Ay, no, me agarro. Si es algo importante, mandame un mensaje y después charlamos. Te ocurra volver. Esto se hace así. Básicamente te tenés que infiltrar por toda la fortaleza para rescatar a un personaje que secuestraron al principio del juego. Bueno, secuestraron entre comillas. El tipo se metió solo en la boca del lobo. Así que donde haya sombra, te ocultas, pasas como si nada. ¿Y a ver qué hay por acá? Señor, ¿qué dice? ¿Quién va? ¿Quién eres tú? No parece tan mal como los ladrones del fuerte. ¿Te has colado en el fuerte? Sí. Jamet te lo diría si supiera, pero no lo sé. Tenemos que rescatar al maestro Jamet. Tengo un secreto que no es para presumir mucho. A ver. Mis otros favoritos fueron los RPG mierda que salieron de Dragon Ball en la GBA. Eran muy hinchos, pero a mí me gustaron. Mirá, el Legacy of Goku 1, ya lo jugamos en esta manía, y sí es de los peores. El Legacy of Goku 2 y el 3 son excelentes, son tremendos. Pero el 1 sí es horrible. Pero el 2 y el 3 son buenísimos, en especial el 2. El 3 ya no me gustó tanto, pero el 2 es muy bueno, muy, muy, muy bueno. Tengo 15 ditines, bien ahí. Ya un poco más y puedes canjear al VIP. Apurate antes de que te lo canjee otro. El otro día se lo puse a Rooster, pero él porque donó. Pero como decía, los juegos de Dragon Ball son muy buenos. De hecho, hace unos días me terminé el Dragon Ball Advanced Adventure, que bueno, no es RPG, pero. Pero de todas formas es un juegazo. El que sí está bueno también es un RPG para Nintendo DS que se llama Attack of the Saiyans. El ataque de los Saiyajines. Pero ese ya nunca lo llegué a pasar. Jugué poquito, ¿no? Un segundito. Aprovecha que aprovecha. Mi vida, también te amo. Mucho. Uy. ¿Ahora se puede? Directamente no. ¿Para acá? Ah. No, me cachó. El uno era horrible, pero nos lo pasamos un colega y yo a medias.
poco a poco en el metro de camino a la universidad. Y mira que era corto. Es muy corto. Yo creo que en 4 horas y media, 5 horas y media lo pasé. Es corto, pasa que las partes finales. Esa parte de que es como un laberinto es un desastre. Es malísimo ese juego. Y encima es verdad, llegas a la final y decís, ya se terminó. Tan rápido. Es como que no lo terminás de disfrutar. Pero bueno. Por suerte el 2 ya mejoró completamente todo y el 2 ya es un juego espectacular. Vamos a esperar a que salga este. Ahora, hay un juego, ahora que estamos haciendo esta parte de ocultarnos, hay un juego que se llama Boktai, El Sol está en tus manos, que va a ser bastante complicado de jugar en la manía, porque es un juego que para jugarlo en la vida real necesitas estar en el sol, fuera de joda. Es un juego que se trata de que vos, si llevas la Game Boy al sol, tiene un receptor solar especial ese cartucho, te recarga la batería de tu arma. Y puedes jugar con eso. O sea, es un juego pensado para que la gente juegue en el sol. Juegue al aire libre, digamos. Pero supuestamente está parcheado para emulador y no sé, es un re quilombo. Es mucho quilombo, pero va a estar muy bueno cuando me toque jugarlo. Es una especie de Manhunt, pero infantil, digamos. Y con esa mecánica extraña del sol. Es muy raro. Ya tengo 42.000 litines, bien ahí. Un montón. Eso sí, los canjes los voy a poner a 10.000 litines, me parece. El 2 es muy bueno y el 3, que era el debut, no lo llegué a jugar porque no tenía traducción. Es cierto, el 3 está solamente en inglés. Cuando sea ahí, pasó un mensaje en el chat de cómo usar los sonidos. Están en los paneles, Ciro. Vos ponés abajo, te dice todos los cosas. ¿Quién va? El mono. Seguro que es el, qué granuja. Bueno, ya fue, pégame, dale. Bueno, rápido. Como para jugarlo cuando te dicen que salgas a tomar aire fresco tal cual. Es que sí, estaba pensado justamente para eso, pero. Pero no sé, es medio raro. La verdad, la idea que tuvieron es media rara. Hay dos juegos que me preocupan por esas cosas. Uno, bueno, en realidad son como tres estos de Boktai. Pero el otro es el WarioWare Twisted. Que ese tiene sensor de movimiento. Entonces vos con la Game Boy la movés para un lado y para el otro, pero claro, en el emulador no podés mover la computadora. Entonces es medio raro eso. No sé cómo funcionará, pero supuestamente está parcheado también para usarlo con los botones L y R, como. No, es raro. Ya en su momento ya va a tocar, pero. Aquí está medio cegado. Este ahí. Este también que ataque el tornado. Pues hacete un deseo para todos y listo. No me van a matar estos tres. Tres sabandijas. Igual pegan, ¿eh? Igual pegan bastante. Necesito subir más niveles con Mía para que aprenda la última curación de todas. Es como Mega Plegaria, una cosa así. O Mega Deseo, creo que era. El WarioWare es de los juegos más frenéticos y divertidos de la consola. Lo disfruté en Nintendo DS, GBA y Wii. Yo jugué solamente el WarioWare Inc., que fue uno de los primeros que jugué en la consola. En la consola. Y me encantó. Los WarioWare son tremendos. Al igual que el Rhythm Heaven, también es muy bueno. Vergüenza, ¿qué te pasa? Te dijo que vendría, si aquí os tengo. Tengo, Dompa me recompensará. ¿Así? Morita, rápido. Ya maté a tres juntos, uno solo no me va a hacer nada. Pero sí, los WarioWare también. Creo que el WarioWare Inc. ya me lo han canjeado para jugar próximamente, así que es cuestión de que salgan en sorteo. Pero ese es. Me encanta ese juego, es lo más loco que hay. Es lo más loco que hay ese tipo de juegos. Por favor, no despiertes a Dompa. Ah, acá está el viejo. Está yendo a la desesperación después de luchar contra un enemigo terrible. Todo esto es culpa de Dompa. El que Dompa dijo que vendría a castigar a Dompa, sí, señora. Dompa ha esperado mucho para verte. Dompa sabe que ha consentido demasiado a Dompa cuando era niño. Le duele muchísimo, no puede morir con la situación. Si alguien le abriera los ojos a Dompa, Dompa podría volver a ser un buen. Por fin se callaron por acá. Bien, bien ahí. Bien ahí, por acá también se están callando. La sigue ladrando el perro de fondo, pero dentro de todo se va callando de a poco. No está tan alterado como antes, por lo menos. Guarda que. ¡Ay, no! Casi, casi, ¿eh?
Acá me parece que se podía hacer lo más lógico. Tomá, tomá. ¡Hey, intrusos! ¿A dónde creéis que vas? Lo siento, pero si queréis avanzar tendréis que derrotarme. Bien ahí. Bueno, de vuelta a lo mismo. Esta parte es bastante sencilla, ¿eh? Como es una parte totalmente opcional, según vi por ahí, no me acuerdo cuál es la recompensa para todo esto. Supongo que será algún Djinn, algún objeto, como alguna espada o algún cetro de chamán o algo por el estilo, pero rapidito. Activamos un coso. Era con torbellino. Activamos un atajo. Y acá no me acuerdo qué había. Ah, mirá. Muy intuitivo. Muy intuitivo. A ver, pequeña mazmorra tocó. A matar de a uno. Buena esa, ¿viste? Ese sí fue un nice bike. Espada asesina de Iván está brillando, listo. Ah, 128. Vamos, carajo, subieron de nivel. Al menos Iván. Acá no tenemos nada. Pero tengo que bajar algo. Más está lleno de bichos. Vamos a matar a todos, así uno por uno y listo. ¡Lo he recuperado! ¡Marquitos! ¡Marquitos! ¡Recuperaste el poder! ¿Cómo andás, Marquitos, querido? ¿Cómo andás, Marquito querido? ¿Todo bien? ¿Cómo anda el cordobés? ¿Todo tranquilo, chabón? Tanto tiempo, loco, no sabes lo que te extrañábamos a vos también. Qué buena onda, loco. Hoy apareció Blade Dark, apareció Marquitos. Qué gusto verlos por acá. Perjura para. Para Galette. A ver, tengo que ir. Único camino. Único camino por todos lados. Che, lo estoy rollando bastante, ¿eh? Capaz que hoy sí llegué lejos. Capaz. Estoy pensando. Antes quiero ver qué hay por acá. Revelar, no hay nada. Acá tampoco hay nada. Una celda que no sirve de nada, por lo que veo. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Yo recién me desperté. Ojalá pudiera dormir hasta esta hora, chabón. Yo despierto desde las 8 de la mañana. Ryder, mirá, hablando de gente grosa que llega. ¿Cómo andas, Ryder? Fatscrack, hablando de gente grosa, llega Ryder, llega Nimrods. ¿Cómo andan, gente? ¿Todo bien? Bienvenidos todos. Ya que voy a curar. Digo, la estoy rusheando y aparece Nimrod. Una locura. He escuchado que hubo muchos incendios por allá en Córdoba. Sí, es verdad. De hecho, bueno, ahora no está, pero hace un rato. Hace un rato no, hace unos días estábamos charlando con Ari Play Retro, que es de Entre Ríos, si no me equivoco. Y sí, comentaba que incendiaron la isla que está justo enfrente de su casa, por ejemplo. Entonces había humo por todos lados y estaba todo esparcido por todos lados. ¿Veías el Chavo del 8? ¿Quién no? Todo bien, Dito, por suerte. ¿Vos cómo andás? Todo bien por acá también. Tranquilo hoy. Hoy, la verdad, lindo día. Aunque ya les digo, estoy un poco cansado, estoy un poco dormido, pero poniéndole onda. Dexter, bienvenido. Es de Rosario Santa Fe. Bueno, no sé quién era de. Más o menos por ahí. Rosario, Misiones, Santiago del Estero, está todo ahí nomás. Más o menos son todos cerquita. Todavía no llega a mi zona, pero es un desastre. No, qué garrón. Bueno, acostúmbrate, Marquitos, a respirar con. Acostúmbrate a no respirar. Porque lo que te podés agarrar chupándote todo el humo de los incendios que hay por allá. Horrible. Cuídese, muchacho. En especial a la familia. Cuida a su familia, señor. Bueno, acá arriba ya tenía esto. Me habían dado un pan. Me habían dado un pan, así que yo les doy panes a ustedes. Pancitos para todos. ¿Cómo andas, Esther? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui?
Supongo que esto tendrá algún botón o algo. No sé para qué estoy moviendo esto, pero venga, para acá. ¿O será que tengo que bajarlo del todo y apretar un botón en otro lado? Ni idea. Se me hace demasiado recorrido. ¡El Nacho! ¿Cómo andás, Nacho? El Nacho LB. Sí, es para acá abajo. ¿Cómo andás, Nacho? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? ¿Cómo fue el stream? ¿Y que anduviste jugando GTA? ¿Hubo PB menos 1.20 o no hubo PB menos 1.20? Yo estaba pensando, ¿sabes qué me acordaba de vos, Nacho? Porque con Greg estamos pensando speedrunear el... No, no, es el otro Nacho. Hay muchos Nachos, es lo que pasa. Con Greg estamos pensando speedrunear el Pitfall de Mayan Adventure. Es un juego de Sega Genesis, por eso me acordé de vos que estabas intentando speedrunear el Tiny Toons. Pero queremos hacer la versión de GBA. Y si nos animamos, capaz que también la de Sega. Bien, acá debe ser lo mismo, exactamente lo mismo. ¿IPF? Para IPF que era, ya pasó Pitfall. El Pitfall ya lo pasé. Ayer lo pasé. Pero queremos speedrunearlo porque está demasiado bueno ese juego. Está demasiado bueno el Pitfall. Pero la versión de Game Boy Advance es un asco. Entonces queremos speedrunearlo por eso. Porque es un asco y queremos ver si somos los primeros que lo speedruneamos. GG Pitfall. GG Pitfall. ¿Quiénes sois? Maestro Hammer. Hammer. Bueno. Iván, ¿eres tú? Ah, tiene una cara de gordito bonachón simpático. ¿Esta gente son amigos tuyos? ¿No ganaron ningún pancito? Vamos con doble pancito. Cayeron como si. Y posiblemente fallas de hardware, muy común. Así es. Todo bien, no salió el PB. Pero es lo que hay, es así, el speedrun es así. Este juego nunca lo jugué, la verdad, pero el Tiny Toon lo estoy aprendiendo de a poco. Bien ahí, carajo, bien ahí. Y bueno, de paso también te quería preguntar si ya habías arrancado a speedrunearlo o no. Pero. Bien ahí, guacho. Entonces parece que tu viaje ya ha comenzado, Iván. Mira, escuchá qué linda. Escuchen qué linda música. Es pacífico. Llego un poco tarde, pero he venido a salvaros. No deberías haberte arriesgado tanto, Iván. Esperad un momento. Este es el descarado Lumpa. Digo, Dodonpa. Disculpa que interrumpa vuestra reunión, Hammett. Esta debe ser el gusano ese. Este debe ser el gusano ese, Iván. Siempre dijiste que te salvaría. Pero míralo, si es solo un niño. Pero pensar que estos niños han llegado hasta aquí. Este Vaporeon salta cuando él quiere. Hay demasiado delay, tengo que configurarlo eso. Ah, sí. Si somos solo unos niños, ¿qué hay de tus patéticos secuaces? ¿Qué clase de escoria coge el dinero del rescate y no libera al secuestrado? Ya veo. Así que has estado extorsionando a la Yana, ¿no? Le extorsionan a la mujer. Ahora que hemos encontrado a Hammett, le llevaremos de vuelta a casa. Me temo que no puedo dejar que eso ocurra. Hammett es, como yo lo llamo, mi gallina de los huevos de oro particular. Sucio sinvergüenza, toma. Insultar no te servirá de nada. No voy a dejar que os llevéis a Hammett. Dodonpa tiró una palanca. Vení, dale, uno a uno. Uno a uno como en el Coliseo, ¿te la bancás? Esta pequeña trampa significa el fin de vuestra buena suerte. Probablemente los pirruné, dice Nacho, pero más adelante cuando me canse el GTA. Bien ahí, es un juegazo. Es como el Sonic para los que no teníamos el Sonic. Pero es una buena escena para mi monstruo. Al menos tomé cinco pancitos. Bien ahí. Recuerden que los que tengan más pancitos a fin de mes, va, el que tenga más pancitos a fin de mes va a tener una sorpresa. Saposaurio apareció. A ver, vamos a empezar creando poderosas barreras. Empezamos como siempre con defensa, resistencia. Recupera PB, empapa al enemigo, duerme profundamente. No, a esta la voy a dejar curando. Necesito que tenga sinergia. Así que por ahora. Bien, pelea de jefe. Como siempre, las peleas yo recomiendo arrancar con auras protectoras. Tomá, Saposauro pierde 71 PB, re bien, mía. Ah, bueno, 7 PB no me saca nada tampoco. Ah, pero se recarga el PB, este maldito. A ver, resucita un aliado, enreda al enemigo para bajar agilidad. Sube ataque del equipo, hunde al enemigo, paraliza, recupera PP. No, sube ataque del equipo gracias al fuego. Ataca con vientos, aumenta agilidad.
No, pará. Doble... ¡Joya! Ya tengo el que tiene doble ataque. ¡Qué bien! Vamos a aumentar agilidad. Por las dudas. Con esta que se concentra en atacar. Como la voy a tener de curandera. Hans usa porro. Digo, parra. No, me envenenó. Mal. Bien, este ya tiene 3. Y hacia el último, ataque roba PB. No, quiero hacerle este. Hunda al enemigo, parece con ataque explosivo. Hunda al enemigo. Ataca con vientos fuertes. Ataca con vientos fuertes. ¿Qué hace Chovy? Parece un Murloc. ¿Viste, chabón? ¿Viste lo que es? Recupera PB, empapa al enemigo para bajar ataque. No, está cierto que atacaba nada más. Toma. Bien. Che, yo me lo preparé como si fuera el jefe final y me lo estoy barriendo solo. Bien, este ya tiene juicio final, vamos. Está, este tiene... ¿Qué usa este? Ahora vos. Paraliza al enemigo con una tormenta o doble ataque. Paraliza al enemigo. No, mejor doble ataque. Doble ataque para... Para Iván. Y vos, vida mía, deseo para todos. Es un Murloc, pará, ahora que lo veo bien, es un Murloc, es igual. Muy bien, mía. Ahora quedan dos invo... ¡Ah, la flauta! Pará, 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 que esto necesito... Que sea con cuarzo, ataque roba PB, no. Bueno, pará, ahora con Hans... Que ataque dos veces común. Con Gareth que use invocación meteorito. Iván que use invocación de Thor. Mía que... le haga una mega plegaria a Gareth. Creo que ahí voy bien. Si me lo matan puedo usar al de Jin de Hans para revivirlo y ya está, no hay problema. Pero tomá, 603 con Thor. Bien, zafó Gareth. Vamos, Gareth. Meteorito ahora. Muy bien. Perfecto. Lo hice de goma el Murloc. Se escucha ahora. ¡Quitádmelo de encima! ¿Cómo es que Dodonpa ha acabado debajo del monstruo? Es flashero que aparezca Thor. No, lo que pasa es que aparece un montón de criaturas mitológicas. Aparece Thor, aparece Atlanta, aparece la reina de los dragones, aparece la criatura mitológica Cibeles. Aparecen un montón. Intentó utilizar otro sucio truco contra vosotros. Aparece uno que es como una especie de mecha. Hacer un dito. Cuando Dodonpa vio que su monstruo estaba perdiendo, intentó ponerse detrás de vosotros. Un segundo más y seríais historia. Yo reptil. No lo dice Paul Moore. Rompido hasta la médula. Pedazo de sucio. Lo siento. Ahora, quítame esto de encima. No sé, esa cosa parece demasiado pesada para que unos niños como nosotros la levantemos. ¡Oh! En tu cara, Dodonpa. ¿Intentamos moverlo? Nah, que se joda. Estoy de acuerdo. ¿Qué dice Hammett? El Thor mitológico es pelirrojo. Ciertamente. Creo que tenemos que intentarlo, por lo menos. Corazón de abuelita. Como yo. Ah, yo no lo quería levantar. Que se joda. ¿Me vas a liberar al viejo ahora? Na, 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 na. Listo, ya puedes ponerte en pie. No, no puedo. Me quebró las patas. No está rota, podré levantarme en un momento. Menos mal. ¿Quieres decir con menos mal? Acaba de intentar matarnos. Sí. ¿Por qué no lo perdonamos si nos olvidamos de todo? Don Paterraptor, ¿recuerdas? Sí, es cierto. Por lo menos que devuelva todo lo que se afanó. Pero Hammer ya está a salvo, ¿no? Sí, pero ¿crees realmente que Don se reformará si Hammer le perdona? Honestamente, no. ¿Tú qué dices, Don Pa? Ahí lo agarraría al chabón de la nuca
Y le diría, flaco, devolvé todo lo que te afanaste, ¿me escuchaste? Te ha dicho que no haya nada. Pues claro que lo ha dicho, que le perdonemos. Y de paso le pegaría una patada en el estómago, así por bronca nada más. Re violentos, pero sí. ¿Qué crees que deberías hacer con el Garet? ¿Ven por qué después mi juego tiene cosas tan turbias? Qué rabia, detesto cuando me unís a Twitch, dice Alastrael, mi queridísima Alastrael. Mi chiquita, y al volver a entrar al directo aparece el mensaje de la emisión que estabas viendo ya finalizó. Eso es una cagada, es verdad. Es horrible. Deberíamos encerrarlo aquí, como él hizo con Hammett. Opino lo mismo. No has tenido ningún problema en ser con Hammett, tomá. ¿Qué hacemos, Hans? Encerramos a Dodonpa, por supuesto. Te lo mereces por malhechor. ¡Papá! Dodonpa, miserable, desgraciado. Me encantan los insultos en este juego. Pedazo de sinvergüenza, miserable desgraciado, follón. Siempre te dije que si hacías algo, si hacías el mal a los demás, estos te lo harían también a ti. Debes pagar por todas las fechorías que has hecho. Me siento mal por haberte mimado. Mira todo el daño que has causado. Todo esto ha sido por tu culpa, encima le echa en cara eso. Y por eso va a dolerte más de lo que me duele a mí. No hablarás en serio, ¿verdad, papá? Nunca he hablado tan en serio. Vas a quedarte aquí un tiempo para pensar en todo lo que has hecho. Dodonpa os ha causado todo tipo de problemas, ¿no es cierto? No, en absoluto. Corazón de abuelita. Quiero pediros mil disculpas por todo lo sucedido. Gracias, Dodonpa, pero no tienes que hacerlo. Entonces, ¿me perdonáis? A vos sí, viejo, si sos remacanudo. Siento mucho todo esto, pero tengo que pediros algo. No sé cómo entrasteis aquí, pero por favor salid de la misma forma. No decías que ibas a encerrar a Dodonpa, así que no tenemos por qué escondernos, ¿verdad? Pero unos secuaces de Dodonpa siguen siéndole leales. Una vergüenza decirlo, pero no obedecerán ninguna de mis órdenes. Esta nueva banda de ladrones atacarán a Hammett si lo ven por el fuerte. Y podrían venir a comprobar la celda, ¿no? Entonces liberarían a Dodonpa. Entonces iría directo a Kalai para buscar venganza. Exactamente. Tienes razón. Por eso debéis escapar mientras podáis. Inmediatamente. Dije que varios bandidos entraron para raptar a Hammett, pero fallaron y huyeron. Okay. ¿Por qué has hecho algo así? Así no dejarán a nadie aquí abajo. Además, muchos de los hombres de Dodonpa han salido a buscar a los intrusos. Bien pensado. ¡Eres astuto! Solo quería ayudar de alguna forma. Bien ahí. Con los hombres de Dodonpa afuera, esta será nuestra oportunidad para escapar. Sí. ¡Qué buena música! Está muy buena la música. Todo en este juego es muy bueno. Aunque lo estoy jugando rápido para terminarlo rápido, lo disfruto mucho, la verdad. La próxima vez que veáis a Dodonpa será un hombre nuevo. No hay nada malo. Mentira, no va a aprender más, porque es un pancho este tipo. No aprende más el viejo este. Pero bueno. Por suerte ya se nos hace todo esto automático. Mira, mi amor, sin manos. Listo. Y ahora necesito volver. Que no necesito nada de esto. Necesito encontrar el próximo Dijin de agua que realmente no sé dónde está. Ah, pará, tengo a Iván con veneno. Pura veneno. Iván. Me había olvidado. Necesito buscar al último, al anteúltimo Dijin de agua que no sé dónde está. ¿Y este? ¿Crees que los hombres de Dodonpa nos han encontrado? Nada. ¿Crees que hay algo ahí fuera? Sí. Un momento. ¿Es tú, Bunza? Vamos por ese Jin. Sí. No sé dónde está igual. Es Hammett. Mirá, este era. Y que Dodonpa nunca tuvo la intención de liberar a Hammett. Así es. Por eso Iván y sus amigos vinieron a rescatarme. Cuando Han se decidió, nos propusimos a venir a salvar a Hammett. Igual me quedan 5 Dijins todavía por conseguir. No, 4 Dijins. ¿Te gusta el foot? ¿Qué es el foot? ¿Quieres decir que todo fue idea de Hans? No, no, quiero decir que Mia y tú también ayudasteis. Gracias, Hans, Gareth y Mia.
Jugá al The New Testament. Es muy copado, divertido, con una historia profunda y mundo abierto. Dale, no lo conozco, la verdad, así que va a estar bueno. Bien ahí, Marquito, hace tanto que no canjeaban algo por ahí. Y por supuesto a ti también, Iván. Ah, no, el fútbol no, no me gusta. Me gusta jugar a la pelota, pero como deporte en sí para seguir no me gusta. No sigo a ningún equipo, no conozco jugadores ni nada de eso. Hiciste un buen trabajo encontrando esta cueva, Unza. Un gran trabajo, Unza. Igual ya la habíamos encontrado nosotros. En realidad no quería venir a Lumpa. Ah, estaba re perdido. Porque sabíamos que los ladrones tenían a Hammett. ¿Por qué viniste? Me refiero a sus sabias palabras. Un mercader no debe juzgar al cliente por su apariencia. No habites un lugar por el simple hecho de que pueda ocurrir algo desagradable. Pero así terminaste, viejo. Siempre que los clientes quieran tu mercancía, debes hacer todo lo posible para suministrársela. Eso es cierto. ¿Viniste a servir a los aldeanos aunque desprecies a Dogonpa? Así es. ¿Pero por qué pensaste que dejaría entrar a Lumpa en Lumpa de un mercader de Kalai? Tiene mucha charla este juego. Una gran confusión. Ah, los rumores. Bueno, como este no es muy importante que digamos, no lo voy a leer todo porque si no me quedo sin aire. Asustamos, ¿no, Bunza? Me alegro mucho que pudieras liberar a Hammett. Igual no iba a poder entrar en Lumpa porque no tenía la magia de congelar para levantar la puerta. ¿Por qué lo hice de esa forma, Bunza? Los hombres de Dompa estaban peinando la zona. Aunque no estén buscando a Hammett, si lo encuentran, lo volverían a capturar. Salgamos de aquí rápido. Tenemos que escapar sin ser vistos por los hombres de Dompa. ¿Nos quedamos y luchamos? Sí, ya fue. ¡Ah! ¡Pará! Me acordé, me acordé. Perfecto, esto me ahorra bastante tiempo también. Porque ahora me van a llevar en carreta, creo. Ah, pará, ¿tienes cosas que hacer en Lumpa? No, ya no. Uy, no, pará, toqué cualquier cosa. No, no, llévame, llévame, llévame. No tienes nada que hacer, ¿verdad? No. No, pará, al revés, estoy diciendo cualquiera. Y tarado. ¿Sigues pensando en quedarte? No. No tienes nada que hacer, ¿no? Sí. Si no tienes nada que arreglar, entonces vamos a Kalai. Ahí está. Lady Layana se pondrá muy contenta. Ah, que sí, ahora sí. Vámonos. Ahora sí. Sí, porque ahora que ya hice todo esto, ya está. No necesito estar más en esta parte. Puedo ir directamente a la siguiente zona y ya terminar con el juego y fue. Banana. Qué lindo gráfico de la carreta. Perdón, perdón, perdón. Hemos llegado, Hammett. ¿A dónde? No te había hablado de esta entrada. No, señor. Este pasadizo subterráneo lleva al palacio. ¿Un pasadizo subterráneo? ¿Para qué? Por seguridad. ¿Por qué tenemos que entrar por aquí? Porque los hombres de Dompa pueden estar en Kalai. ¡Ah! Y esta era la parte que no podía acceder antes. ¿Por qué no usamos este camino nosotros también? Posible. Tenés que ir al palacio por la ciudad. No me entero. Pero no tiene ninguna razón para esconderse ahora, ¿o sí? ¿Por qué no vamos todos por aquí? Podría levantar sospechas. ¿No sería extraño que gente que ni siquiera ha estado en la ciudad saliera de repente del palacio? Si alguien se diera cuenta, podría encontrar esta entrada secreta. Acá me parece que estaba el Dijin que me falta. Me parece. Creo. Tenía que ser el chavo del 8. Me parece que se me desconectó el chat recién. Porque me salió un mensaje que decía reconectando nuevamente con el chat. Así que si dijeron algo por ahí.
No lo leí por eso. Pero bueno, pará. Vamos a guardarlo acá. Vamos a hacer un save state también. Navegame. El 3. Y pará. Creo que ahora puedo meterme por adentro del palacio y salir por otro lado. No me equivoco. A ver. Abierta la puerta del pasadizo subterráneo, joya. Así que después voy para allá. Bueno, aquí está Iván y sus compañeros, justo a tiempo. Así que sois vosotros. Es Lady Lyanna. Os dije cientos de veces que no fuerais a Lumpa, pero me desobedecisteis. Pero fue por una buena causa. Estoy feliz de que lo hayáis rescatado. Pero eso era algo que Kalai podía haber hecho por sí solo. Una aventura más urgente y sí, pero bueno. Diana, no deberías. Tenía que rescatar a Hammett a toda costa. Ya está hecho, no hay nada más que hablar. Todos queríamos salvar a Hammett tanto como Iván. No importa, Gareth, soy el único culpable. Cometí un error. Partiremos inmediatamente tras el rastro de Félix. Será lo mejor, partir de inmediato. Iván lo dice, ¿nos vamos, Hans? Sí, señor. Vámonos. Toma tu bastón, chamán, e ir hacia Hesperia. Ah, esto es lo que le dijo el otro adepto de Júpiter, que ya sé quién es. En el continente de Angara, sí. Ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. Bueno, todo esto es importante para el siguiente juego, en realidad. El continente al oeste, al otro lado del mar. No perdés el tiempo charlando, partir de inmediato. Listo. Pero antes de partir, voy a venir por acá. ¿Qué onda, gente? Cuéntenme si hay alguien por ahí. ¿Cómo le están pasando, aparte de Ciro? ¿Están disfrutando este juego? Este momento. Este lunes de un poco de vicio. Creo que era por acá. Sí, y ahora por acá. Y ahora, que es donde antes no podía, puedo agarrar todo esto. Somnífero. Medalla suerte. Poción. Monedas. A ver, objetos. Como siempre, vamos a darle los somníferos a Mía. Vamos a darle agua vital. Ah, este ya tiene. Este. ¿Qué más? Tenemos avellanas. ¿Quién es que tiene avellanas? Juegazo, mal. Posta que sí. Bueno, ya no tiene nadie, pero este tiene un pancito, así que galleta para Mía. Listo, ahora sí. Y ahora arriba. Y ahora, si no me equivoco, estoy en la parte donde estaba recién. Pero ahora puedo agarrar el disyunt que me faltaba. Y ya después de esto, me queda una zona más. Y después de esa otra zona, ya voy a la final del juego. Bien, para las manzanas, ¿quién tenía? Enjanados. Voy a ver secar los platos. Dale, me parece perfecto, Ciro. Sí, mirá. Agarro esto primero. Para una avellana. No me sirve de nada venir por acá. No me sirve de nada venir por acá. Hay algo que me está faltando, ¿eh? Raro. Pero para ahí, si voy por el otro lado. ¿Qué pasa? Si voy por. En vez de ir por la izquierda, si voy por la derecha. Que no me acuerdo si había algo, pero yo voy a probar. Sea por acá. Justo me habían llamado por teléfono, pero ya volví. Dale, no pasa nada. Por acá no había nada, entonces. No, por acá salgo por la otra entrada. Ah, listo, entonces. Esta parte ya estaría. Entonces, todo lo que es Kalai ya terminamos. Quedan las zonas finales nomás. Ya estoy terminándolo. A ver, túnel de Kalai. Bien, sí, esto era bastante inútil. Porque podía caer por acá, pero no hay Dijin, no hay nada, así que
quiero, mi amor. Gracias por todo el aguante que me hace siempre. Quiero mucho. A Marquitos también lo quiero, che. Pará, y ahora tengo que bajar por acá. Bueno, pará. Ahora me quedaría meterme por el desierto. Y para eso tengo que atravesar esta cueva de vuelta. Pero ahora que tengo todos los atajos ya conseguidos, lo hago en 2 minutos. A estos ya ni los mato porque ni experiencia me dan. Así que vengo por acá. Acá está uno de los atajos. Acá estaba el otro. Y en esta rullada cósmica salimos ya al otro lado. Elevar. Ahora sí. Qué feos eran, sí. La verdad que sí. Bueno, voy un cachitito al baño y ya sigo, ¿eh? Le pifiaste el épico, pero esta vez porque tardé demasiado. Tardé un poquito más, pero ya estamos de vuelta. A ver, ahora lo que me queda es atravesar el desierto, llegar al faro de Baby, al faro de Venus, y se termina. Pero en el desierto está esto que les digo, que hay un jefe secreto. No le achunté. No, es que tardé demasiado esta vez. Así que me parece que yo primero voy a terminar el juego normal con el jefe final. Y después voy a hacer el jefe secreto porque es bastante más jodido, supuestamente. Según bien las estadísticas, tiene más estadísticas que el jefe final. Así que va a estar un poco complicado, pero bueno. Igualmente voy a matar a todos los bichos que vea. Así sigo subiendo de nivel. Si no me sirve ahora, de última me sirve para cuando juegue el segundo juego. Porque bueno, como saben, lo que tiene este juego es que una vez que vos lo terminás, después se empalma con el segundo juego. Es decir, tanto los personajes como los objetos, los Dijin, todo lo que tenés en este juego se traslada al segundo juego después. Es buenísimo. No, señor Simpson, un gato es una criatura viva. Ahora te voy a tocar la jalea. ¿Por qué no puedo? Ah, ahí está. Lo había cancelado de esta manera. De por sí, si hay alguien que me quiera hacer el aguante diciéndome dónde era que estaban los Dijin de Mercurio, porque la verdad es que no me acuerdo. Si alguno. ¿Alguno se acuerda? A ver, te estaba esperando, Hans. Debemos apresurarnos hacia el faro de Babi. Vamos. Bien. Tengo que atravesar todo esto ahora. Pero antes, voy a curiosear un poco por acá. Solo para asegurarme de que no hay nada. No hay nada, listo. Solo para eso era. De paso matamos un par de bichos más y ya estamos. Eso sí, al ritmo que llevo es probable que lo termine hoy, ¿eh? A este ritmo. Si me hago la parte del desierto en 2 minutos, después el faro ya es bastante sencillo. Pero bastante sencillo. Lo que tiene es que me ralentiza mucho este juego, que es mucha charla. ¿Qué necesitaba saber? ¿En dónde estaban los Dijin de Mercurio, los últimos dos? Bien, se murió pajarraco. Fue drenado ese ataque. A ver. Tal vez por acá arriba.
Vamos a hacer una llamarada y vos un tornado. Un tornado que arrasó en mi ciudad y en mi jardín primitivo. Un tornado arrasó en tu ciudad y en tu jardín primitivo. Pero no. Bien, perfecto. Por ahí arriba, por acá arriba no creo que sea. Ya tienes el Dijin de nieve. Me fijo. A ver, ¿cuál fue el último que conseguí de mía? Nieve. Nieve sí lo tengo. Nievecita. Nubecita. ¡Makuro! ¿Cómo andas, Makuro? ¿Todo tranqui el Mexiboy Makuro? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Eran muy radicales, a Homero lo funaron tal cual. Aquí lo vemos, detrás de una cortina que según él le da poderes sexuales. ¿No? Bien, ¿qué era esta zona que no me acuerdo? Esto es Sulhala, mirá. Acá me parece que estaba el Dijin. No me equivoco. Todo tranqui, vos, todo bien por acá. Vemos si podemos terminar hoy este juego. ¿Por qué están atacando las tormentas a los humanos? Si tuvieran vida. A eso lo vamos a ver ahora. Este pueblo era recontra pacífico. Es hermoso el sonido. Sí, vamos a descansar acá total. Y bueno, acá aprovecho para vender objetos innecesarios. Comprar mejor equipamiento y ya equiparme con lo que voy a usar hasta el final del juego. Pasará un tiempo hasta que sacan las tormentas, así que se los comenta. Y Homero dice, oye, no todo eso es cierto. Tal cual. No hay nada. La música. Es la cordillera hacia el norte, llegaréis a Tolvi. Pero en Tolvi no era la que ya estuve. No me acuerdo muy bien. A ver, usted, niña. Señora. ¿Usted? Nada. Acá nos venden objetos nada más. No necesito por ahora. Aunque podría comprar una reserva de revividores. Tal vez me sirvan. Por las dudas. Nada por aquí. Ah, acá estos dos. Yodem. Se suponía que tenías que dirigiros al faro de Baby. ¿Qué estás haciendo aquí? Baby me ordenó que fuera al faro con Hans. Estaba escoltando a Sole hasta la libero, ¿verdad? Ah, Sole. Hemos deshonrado a Tolvi. ¿Qué le ha pasado a Sole? ¿Dónde está Sole? No lo sé, cuando me desperté estábamos sobre estas camas. Sole es la adepta de Venus que vamos a ver en el próximo juego. Si algo le ha ocurrido a Sole, ¿qué será del faro? Es básicamente Iván pero mujer. Era la única razón por la que la libero nos ayudó en la construcción. Hay uno en Cian y otro en Minas Altín. No, entonces me falta todavía. Confiamos a Sole para que se le haga el ritmo. ¿Un error? Yoden, por lo menos sé que Sole no estaba en la tormenta. ¿Cierto? Sole fue confiada en nuestro cuidado, así que la protegimos de todo riesgo. Actuaste correctamente, pero ¿dónde está Sole ahora? Probablemente no esté lejos de la tormenta que nos golpeó a nosotros. Creo que esos dos que decís, mi amor, ya los tengo. Hans, debemos ir al desierto y encontrar a Sole. Tener cuidado con ese ciclón. No pudimos evitar caer en las tormentas. Pero hubo otros que pudieron superarlas. A ver, ¿cómo? ¿Quién sabe cómo lo hicieron? Pero usaron agua para tener los ciclones. Claro, con la sinergia lluvia. Puedes parar las tormentas de arena con agua. Ya lo comprendo. Ahora descansa. Medio raro eso. Un segundito. ¿Cómo no, mi amor? Te espero. Yo también aparto la vista un poquito. Está picado un poco el ojo. Pero no pasa nada. Espera, Yoden. Hay más. No debes correr nuestra suerte. Lo que sí, voy a sacar un poco el fondo. Es demasiado clarito. Las tormentas las crean unos monstruos. ¿Posible? Los otros vencieron a las bestias, por eso pudieron pasar. ¿Son?
Cuando paran las tormentas, continúan su camino, pero una nueva tormenta tiene poderes extraños. Tuvimos que llevar agua. Tuvimos que llevar toneles llenos de agua. Pero estábamos cansados de llevar los toneles y luego las bestias. Es suficiente, descansad. Los otros son peligrosos. Derrota a esa bestia y sigue el rastro. Listo. Listo. Vamos nomás. Que esta cancioncita me relajó, te digo. Bueno, a ver, acá estaban los curas. No estoy encontrando mercaderes de armas y esas cosas. Es raro. Pero bueno, ya fue. Yo me voy nomás, acá no había nada. No, para acá no era. Vos decís que hay uno en Xi'an y en Minas Altín. Altín ya está. Altín ya lo tengo. Y bueno, en Xi'an también ya había encontrado uno. Que era un costadito. Pero acá... Gonzo, how are you, my man? Welcome. I still haven't beaten this game. Mebu, ¿cómo andas? Me perdí mucho de la novela. Básicamente rescatamos al maestro Hammett y vinimos hacia el desierto Sulhala. Oise, esperemos. Vamos a ver qué pasa. Solo queda el desierto y los dos faros y lo termino. Y después quedaría el jefe secreto del barco pirata. Esperemos que hoy se. No sé cuánto voy a estar hoy en directo, pero... Pero si me hacen el aguante, hoy se. Y si llego a hacer esta parte rápido. Voy a venir por acá para ver si había algo. Pero parece que no hay nada. ¿Faltan muchos digis? Me faltan 4, me parece. Este juego lleva mucho tiempo, sí. Como todo RPG lleva... Mirá, ahí está el último... Ahí está el último faro. Como todo RPG lleva de 15 horas a 20 seguro. Probablemente me cueste unas 16 en total. 16, 17 le calculo. Pero ya estamos casi en el final. Nos quedan... pocas cosas. Yo lo disfruto mucho. Pero... sí que los RPGs cuando los streameás se estiran mucho. Se sienten que no se terminan más. Eso sí es cierto. Justamente ahora lo que estamos haciendo con Alostrael es tratar de buscar a los... a los Dijin, porque me están faltando... un par. Como ven, me queda... los de tierra ya los tengo todos, pero me queda uno de fuego, uno de viento y dos de agua. Y los de agua son los que más me preocupan, porque eso sí que no tengo idea dónde podría estar. Eso no es malo, 20 horas es bueno, tal cual. 20 horas es poco. Es poco 20 horas realmente para un RPG. Uno que no conozca seguramente me lleve 50 horas y ahí sí que la voy a sufrir. Ya vengo, vaya, vaya, buen provecho, Makuro. Yo quiero empezar el Persona 5 Royal. Me dice que es 100 horas solo en la historia. Poquito. Ya lo busqué. ¿Y qué onda, mi amor? ¿Encontraste algo? Acá. Estaremos en problemas si nos adentramos en una de estas. Igualmente, este me está llevando 15 horas porque estoy leyendo todo rápido, ya sé lo que hay que hacer y no me pierdo, pero... ¿En esta última parte que pasaste no conseguiste uno? No. En la de recién, ¿no? Acá usamos lluvia, lo vamos a seleccionar con este. En Sulhala Gate. ¿Allá hay uno? Ah, en el puente de Sulhala hay uno. Para. Ahora vemos. Ahora veremos. En que me deshago primero que nada de este retornado. Y ahora volvemos. Gonzo, ¿pudiste pasar el Need for Speed Underground al final? Vi que ayer estabas con otro juego, pero no llegué a verte terminando el Need for Speed. Vamos a usar deseo. Quiero ver qué hay acá nada más. Mirá, brazal virtuoso. Brazal virtuoso. Recupera 100 PB. Me sirve para la mía. Me viene perfecto. Need for Speed. Ese pingüino.
¿Ahí? Creo que acá, por lógica, sería que Mercurio le haga mucho daño. Ese perrito de Culmas, me encanta. Muchas gracias, mi amor, por esa recomendación a Gonzo. Que como digo, no sé si sigue Nacho por ahí, pero. Pero bueno, hace un momento estábamos hablando. Hace un rato, en realidad. Estábamos hablando de la gente que hace. Ah, pará. Super deseo, bien, super deseo me es muy útil. Hace un rato estábamos hablando de los que hacíamos GBA Manía. Y justamente estaba Nacho F212, que es el que también está haciendo la GBA Manía que empezó junto conmigo. Jugué Driver 2 después de Need for Speed, el peor juego de todos. ¿Tan malo es? Es que. Driver 2 no es un juego en tres dimensiones. Y la Game Boy Advance no se lleva bien con las tres dimensiones. No sé si lo quiero ver. Pero bueno. Si hoy te veo, Gonzo, vamos a ver qué tal es. ¿Has jugado Driver 2? No, todavía no. Todavía no lo he jugado. De Driver nunca jugué la saga. En ninguna plataforma. Es una saga que siempre quise, pero todavía nunca jugué. De ese estilo de juegos tengo solamente el GTA Advance. Para jugar. A ver, por acá decís mi vida que hay uno. En Sulhala Gate. ¿Qué parte podría estar? Que Dios te bendiga. Ya con eso me decís todo. Ah, no, para este es Puente de Gondowan. Esto es Gondowan, no es Sulhala. Sulhala es acá. Qué tonto que soy. Sulhala estaba por acá. En una parte superior. Ah, donde usé la planta. Tiene que ser donde usé la planta. Ese juego en GBA es horrible. Si Driver te pareció horrible, cuando juegues Medal of Honor, Medal of Honor Underground, lo vas a odiar. Lo vas a odiar. Claro, esto de la planta tiene que servir para algo. Alta pasta frola, papá, aquí no. Ah, mirá, allá hay algo. Acá no hay nada, pará. A ver, déjame ver qué hay. ¿Cómo poder acceder a esa parte? Ya tal vez por acá. Sí, mirá. Bueno, acá tengo una nuez nada más, pero. Hala. No, igualmente me parece que Sulhala Gate es otro lado. Esto es Sulhala común. Me parece. Acá igual no había entrado. Tampoco hay nada, si es el curandero solamente. Pero sí, Sulhala Gate era en otro lado, para que me acuerdo. Si no me equivoco, Sulhala Gate es esto de acá, que es de cuando pasás al faro. Así que no, por ahora voy bien. Si no me equivoco. Vamos a seguir por acá. Pam 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 para pa pa pam pam pam. Pero bueno, espero que disfruten estas últimas partes de Golden Sun. Si es que lo pasamos hoy, ya sería la última. Espero que lo disfruten tanto como yo, que se va a extrañar, porque el Golden Sun 2 tal vez lo juegue al juego número 100 o por ahí. Más o menos, así que tardaría un poco bastante en jugarlo de vuelta. Acá. Por ahora es bastante lineal este desierto. Hasta que hablé. Hasta que hablé. Vamos, ¿cómo anda, Romer? ¿Cómo anda, Romer querido? Ídolo del retro gaming, como bien dice el mensajito. ¿Todo tranquilo, che? ¿Cómo anduvo? Ya estoy perdido. ¿Cuándo fue el especial de 8 horas? ¿Ayer? ¿Antes de ayer? ¿Cómo terminó? Estuve las primeras horitas y después te dejé lurkeando, pero.
En sí me quedé viendo las primeras horitas. Igual te lurqué como 5 horas más o menos. Tranqui, ayer mismo. Oh, ya viejo, bien ahí. Bueno, acá aprovechando que a los traeles está haciendo la recomendación, también paso a recomendarle para Gonzo el canal de Romer vs. The World, que es quien está haciendo la NES Manía, NES Manía, que es quien me inspiró originalmente a hacer yo una manía. Así que todo pasó por Romer. Romer vs. The World. Tu culpa, Romer. Es tu culpa. Oh, no, un mimo. Este me va. Vamos a usarle la defensa acá porque este sí que pega duro. Dormir, no me duermas. No, a dos encima me durmió, qué mal. Qué mal, y no me los despertó. Vamos a aumentar la agilidad. Y con vos. Prefiero que te defiendas. Acá Abril se despertó, prendió la PC y puso tu stream. ¡Qué grande! ¡Qué genia! Los tenés re bien entrenados. ¡Qué genia! Un saludo para toda la familia de Romer, que es una hermosa familia. Ojalá algún día pueda tener una familia tan linda como la tuya, Romer. Es una cosa de que, fuera de joda, vas. Te metes a un stream de Romer y están todos. ¿Sí? Es algo muy agradable, la verdad. Culpa de Romer, tuviste que tragarte el Rayman sin cubierto. ¡Sí! No, ese fue culpa de Nacho fue eso. Eso fue culpa de Nacho, pero bueno, se pasó igual. Se pasó. ¿Sabes a qué juego vas a jugar después de esto? Sí, tengo pendiente Sonic Advance. Opa, la, se vienen las benditos. No, no, no. Otra vez no, por favor. Esta conversación otra vez no. Por favor, no, todavía no. Soy muy joven. Doble ataque de próximo turno, sí, vamos a dárselo a Hans. Usted ataque simplemente. No, Bendy no. Bendy no. No. Ah, bien, menos mal que no funcionó. Vamos a usarle. Golpe que puede cortar la roca. Y con esto ya tendría 4, pero no me lo cuenta todavía, así que vamos a usar simplemente un ataque común. Con este vamos a usar el fiebre. Con este ya podemos usar a Thor. Y con Mía. Me lo preparé como si fuera un jefe final y lo hice papilla a este coso. Después de este juego tengo pensado hacer Sonic Advance. Y después me parece que voy a seguir con 5 juegos que no sean RPGs. Hasta el juego número 20. El Lichín que buscas está bien escondido, lo acabo de ver en un video, ¿sí? ¿En qué parte? Decía, el tema es que yo en la manía hice mal, porque yo jugaba juegos de cualquier género, pero en paralelo jugaba un RPG. Por eso es que pasé como 3 juegos, pero sigo jugando Golden Sun todavía. ¿Por qué? Bueno, justamente porque jugaba RPG solamente los domingos. Pero ahora voy a dejar de hacer eso. Y ahora voy a hacer como hacen todos, que bueno, toca jugar un RPG, bueno, lo jugás hasta pasarlo. Nada de jugás un día este, un día el otro, no, no, no. Porque si no, se me estira demasiado y no se termina más. ¿En qué parte está escondido, mi amor? ¿En qué zona? ¿En qué ciudad? ¿O en qué pueblo? ¿En qué lugar? Che, ataca 2 veces por turno. Pega bastante. Bueno, puede ser que empiece a ladrar el perro de fondo porque está mi hermano con la carretilla. En una parte toda rocosa, Sulhala Gate. No, entonces me queda todavía. Me falta para Sulhala Gate todavía. Tienes que seguir con la historia, y claro. Falta, todavía no está. Y de paso te encuentras con el Jin. Ah, joya, si es de paso, buenísimo. Si es de paso, mejor. Rocoso. Es pasando el desierto, claro. Es pasando el desierto, tal cual.
Y pasando toda esta parte de enemigos obligatorios. Creo que no se los puede esquivar estos de ninguna forma. Están como para que te prepares para lo que va a venir después. Pobrazo. Vos, Mebu, ¿cómo andás? Que no te pregunté hoy. ¿Todo tranqui? ¿Te parece el desierto de Pokémon Esmeralda? Sí. ¿Sabés que sí? Me hace acordar bastante. No me acuerdo cómo se llamaba, qué ruta era, pero sí, que es donde aparece Trapinch. Vamos a usar Super Cura acá. Para todos, para que descanse un poco mía. Que recupere los pepes. Todo bien, recién salí de laburar en el hospital británico. Espero que haya ido todo bien. De verdad. Hoy estaba pensando en todo el tema del hospital, de los médicos, pero... Pero bueno, es una charla que ya tuvimos varias veces, me parece. Así que espero que esté todo bien por allá. ¿Va mejorando la situación, Mewu, o cómo la ves vos? En ese desierto del Pokémon Esmeralda había uno de los Regis también. Pero los Regis, ¿sabes que nunca los pude conseguir? Nunca pude conseguir a los Regis en los Pokémon. En ninguno. No, en ninguno. Solamente pude en el mundo misterioso equipo de rescate rojo. En ningún otro lo pude. Ah, vamos a que peguen todo, ya está. Ah, no, Gary está con maldición. Voy a tener que curar de alguna forma. Vas a acordar un poco también al del Mother que se pasó Romer hace unos días. Que también había una parte de un desierto que me ha costado mucho porque si no me equivoco era cerca del final esa parte. Si no estoy tirando fruta. Era re complicado, yo lo conseguí en el Omega Ruby. Fue porque vi un video. Sí, porque tenés que tener, si no me equivoco, a Relicant. Y no sé qué cosa rara tenés que hacer. Pero tenías que tener a Relicant en no sé qué posición. Y algo así era. No sé si algún otro Pokémon en particular también. Está queriendo laburar el laburo. Ah, repuntar el laburo. Después la situación está igual que siempre desde que empezó esto. Como siempre. Hay más protocolos de videoseguridad y más. Ah, bueno, pero por lo menos ahora hay más seguridad. Ahora que pasó tiempo, que se sabe un poco más acerca de todo el virus y todo, por lo menos estamos un 0,1% más preparados. ¿Sabes que siempre me gustó Relicant? No sé por qué, pero siempre me gustó. Y después ir a bucear en una zona, sí, me acuerdo. Eso también me acuerdo. Bien, Gareth ya creció. El tema es que acá tengo otro más. Como siempre digo, dice Ciro, hay juegos que tienen cosas similares o idénticos a otros, tal cual. Ciertamente. Voy a subir el volumen porque disfruto mucho la música de este juego, ¿eh? Como digo, Motoi Sakuraba es uno de mis compositores favoritos, junto a David Wise y a un par más, pero lo que compone Motoi Sakuraba no tiene igual. Bien, ahora sí, ahora que ya terminé todo esto. Re lindo los sprites del Golden Sun, son... Y lo mejor que hay, los fondos. Lo único que por ahí no se ve tan bien es el mapamundi. Pero el resto, lo bien que está hecho, fíjate cómo está hecho esto de la batalla, que parece tridimensional. Se van moviendo los fondos. Es muy lindo este juego. David Wise, obras maestras, tal cual. Y, ¿sabes qué? El otro día estaba pensando que me va a tocar jugar la trilogía Donkey Kong Country de vuelta. Y el Donkey Kong Country 3, la versión de Game Boy Advance, tiene música compuesta por David Wise. La versión de Super Nintendo también, pero tiene menos temas de David y más de otra compositora. Pero la de Game Boy Advance es como la versión de cómo lo hubiera hecho él, digamos. Es medio raro, así que va a estar bueno, la verdad. Son juegos que siempre valen la pena rejugar los Donkey Kong, todos. ¿Conocés Shantae? Lo conozco, pero para Game Boy Color, no para Game Boy Advance.
Lo jugué una vez, pero no me terminó de gustar el Yantade, lamentablemente. Sé que después, cuando se hizo conocido por ser prácticamente el juego más raro de conseguir en formato físico de la consola, sé que después hicieron juegos nuevos que salieron hace poco, aprovechando toda la movida de que el, o sea, aprovechando todo lo que le dio el coleccionismo, pero no lo llegué a jugar tampoco. Bien, este tornado rojo es el que nos lleva para el jefe secreto. Que honestamente no sé si ir ahora o no. Ah, mira esto. Para poder por ahí arriba. Carajo, es ese bicharraco. Tito Banshee. Se evaporan con auriculares, recién ahora lo veo. Qué lindo que se ve. Estoy un poco jugado ahora con la sinergia, por lo que veo. Porque me están sacando bastante vida y no me dan tiempo a recuperarme. A ver, déjenme ver. Si vengo por acá. No, 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 no. No. Fuera. Mirá, justamente. No, encima no contó. El peje lagarto, jefe de este desierto, creo que me hizo sufrir la primera vez que pasé por acá. ¿Es este de acá? Tiene música de jefe, así que puede que sea este. Hunde el enemigo en un delirio. Sí, vamos a usar subir defensa, como siempre. Resistencia. Y vos vas a usar un super deseo. Y ahora con Gareth voy a usar el que me recupera PP. Creo que me conviene hacer eso. Subir resistencias primero. Bien, que me ataque y ahora super deseo. Dale su merecido, sí. No me acuerdo si era este el jefe final de esta zona. Lo gracioso de Yantá es que se transformaba y atacaba con el pelo. Se hacía. Es verdad. Golpe que puede cortar la roca. Entrar al enemigo para bajar agilidad. Me viene bien. Todo el ataque del equipo. Agilidad del equipo. Pero vas a seguir haciendo un deseo común. Steam aceptó el reembolso el 28 y todavía no llevo la plata. ¿Me escamearon? Puede ser. ¿Reembolso de qué, Cristo? Cristo. Christopher. A mí me desapareció el Sony Vegas que compré a 14 pesos. Qué recaliente, loco. Arreglaron el bug y nos sacaron el Sony Vegas para todos los que lo teníamos de manera media dudosa. Pero nos jodemos. Nos jodemos por aprovechar el bug. ¿Con esta qué puedo hacer? Ah, sinergia, deseo de vuelta. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Bien, lo dejé delirando. Genial. Ya cuando un jefe empieza a atacar un par de veces rápidas. Basta de RPGs, dice Morsa. Ya estamos casi terminándolo, Morsa. Quédate tranquilo. Ya estamos casi terminándolo. ¿Cómo andas, Morsa? ¿Todo bien? Recupera PP. Este me viene bárbaro para ahora. Todo el ataque en el próximo turno. Vamos a hacérselo para vos. Y con vos vamos a deseo. ¿Qué tal, Morsa? ¿Cómo va? ¿Todavía no se pasó el Valkyria? Probé el Surce y no me gustó nada. Me aceptó el reembolso y no llegó más. ¡Qué garrón! ¡Porrada! Muchas gracias, mi amor, por esa recomendación, amor. Justo te lo iba a decir, pero estás tan atenta que ni siquiera hizo falta. Vos. Vos vas a usar Meteorito. Vos vas a usar a Thor. Y además vas a usar un rayo. Y vos vas a usar un super deseo. Ya llevo casi 130 horas en el Kingdom Hearts 3. Me da miedo el Kingdom Hearts que venga para GBA. Y encima estás tan manija que querés empezar como 5 RPGs más. Vos sos un loco de los RPGs, Mew. Me leíste la mente, mi amor, por supuesto. Como siempre. Como siempre. Bien, por lo que está durando este jefe, supongo que sí es el jefe final de esta zona, así que. Oye. Vamos re bien. ¿Cómo venimos de vida? ¿Estamos todos bien?
Con este que sigue haciendo rayo. Ah, ahora me cambió las curaciones. Kingdom Hearts de GBA es un juego de cartas. No me digas, en serio. Peor todavía. Yo decía, bueno, si es un action RPG, por lo menos. No, pero por. No, pero ya está entregado. Tengo que pasar dos capítulos nomás. ¡Vamos! Ya bloqueamos el final oculto. ¡Vamos! ¡Vamos, Morsa! ¡Vamos, Morsa, querido! Bien ahí. Dale que tiene que seguir esa Play 1 manía. Con Iván vamos a hacer esto. Con vos, pompas. Frenesí de pompas, no. Ya queda super cura. A ver ahora cómo zafo con este equipo. Porque no le saqué nada al Rick Tormenta este. Ah, ya. Bien, bien, bien. Y subió nivel. Vamos. Ahora, pará. Ya, necesito redistribución de jeans. No, yo ya no era. Es un action RPG pero con cartas. ¿Qué onda? ¿Cómo es eso? No sé, es medio raro. A ver. Déjenme ver una cosa. Porque me sigo confundiendo de botón. La torre de Sir Arthur. Muchas gracias. Muchas gracias por seguirme, torre de Sir Arthur. Y qué buen nombre. Sole no está por ningún lado. Espero que disfrutes de estos directos y sos muy bienvenido en esta comunidad. ¿Qué habrá pasado? ¿Deberíamos seguir buscando el desierto? ¿Nos dirigimos hacia la Libero? ¿Seguimos buscando? Sí. La entrada vigilada está más adelante. Podemos dejar a Sole a los soldados de la entrada. Quizás es mejor que nos dirijamos allí primero. No, quiero venir para acá. No voy a ir a la parte del tornado rojo todavía, pero acá hay algo que me quedó pendiente todavía. Vamos a ver. Y ahora, después de esta parte, sí está el Dijin de agua que decíamos, mi amor. El que me está faltando. Dijin de mercurio. Están duras las cobolquirias. Para. Perdón, me encanta el soundtrack. Es demasiado bueno. Ese está bien escondido, ¿eh? Ya lo vamos a buscar. Ya vas a ver que lo vamos a buscar. El tema es que por acá me faltó venir acá. Magikore. Magikore el draw. Pará, y si intento ganarle al pirata, sé que no voy a poder, pero intento ganarle. Me sigo confundiendo de botón solo. Qué bárbaro. Que Cobol parece más un orco, sí. Tal cual. Mira. Mira lo que tenemos por acá. Ah, bueno, me ataca. Está bien, si me atacás. Yo te voy a usar. Voy a usar magia de agua. Cuerno de hielo, sé que te saca bastante. ¿Cómo va a sacar tanto? Super deseo. Y más rápido el Jin. Dijin de Marte en el desierto. Qué raro, ¿no? No me lo esperaba para nada. Mira su pancita. Es re bonito. Es re bonito el Dijin. Este es el Dijin pelado y panzón. Me encanta. Son muy lindos los Dijin. A mí me encantaría tener peluches de Dijin. Bien, Flash. Vamos a dárselo a Gareth. Se lo asignamos. Y listo. Bien, valió la pena venir por acá antes que por el otro lado. Por lo menos eso sí que valió la pena. Ahora. Tan, 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 tan. Bueno, acá está el problema. Vamos a hacer como siempre un save state. Por las dudas. Por las dudas. El primero que conseguiste es feísimo, sí. Reptil letal. Pará, no, no tenía que hacer esto. Me parece que la cagué. Creo que me tenía que dejar llevar. Si no me equivoco.
Me parece que no tenía que matar a este. A ver. Vamos a reiniciar acá. A ver cómo era esta parte. Lo grabé justo acá. Porque si me dejo llevar, me llevaría al barco pirata. Es. Me lleva a una parte que no aparece en el mapa. Bien. O sea que me voy a guiar de esta forma. Es una isla extraña. Pero bueno, me va a venir re bien venir acá igual, porque acá voy a subir un par de niveles más. Y ya, si logro pasar esta parte, significa que el jefe final ya lo puedo matar. Porque como digo, esto es más jodido todavía que el jefe final. Así que me va a venir re bien. Igual debería haber agarrado el Dijin de Mercurio, pero bueno. Vamos a desactivar este. Bueno. Al toque, ¿eh? Tenía un gato amarillo que hacía ruido cuando lo ponía la mano en la comida y le decía pequeño Cobol. Pobrecito. Yo mataba a ese, por eso nunca supe esa isla pirata. No, no, no hay que matarlo. Y acá, bueno, está el jefe secreto, como digo. Ah, no había nada. ¿Por qué más hay por acá? Si vengo por acá ya puedo tirar el tronco. Pero si vengo por acá tengo una avellana y más caminos. Vamos a agarrar todo ya que estamos. Y me parece que voy a tener que traer a Solcito porque ya está peleando con Odín de vuelta. Regino. Es que no me acuerdo qué había por acá, ojo. Por acá ya estaba la cueva en sí. Voy a explorar antes de meterme por ahí. Los Cobol siempre me parecieron como perros. Es una cosa rara. ¿Tiene idea si se puede jugar Vice City Stories en el emulador PSX? No, porque el Vice City Stories es solamente de PSP y PlayStation 2. En el que sí se puede es en el PPSSPP. Y en el. Bueno, no sé cómo se llama, pero es el de Play 2. Ustedes me entienden. A ver si me tiro por acá, que tenemos. Una moneda. Re triste una moneda. Pero allá tengo algo más, así que voy a ir para allá primero. ¿Y ese gatito, mi amor? Bueno, a ver, esto lo debería hacer una vez que termine la historia principal. Por lógica. Acá tenemos una venta. Muy bien. Ahora vamos a quitarle este Dijin. Ni moneda de la suerte. No, no, no. Una moneda. Una moneda y no me pidas más. Sí, esta parte la recuerdo. No sé por qué la recuerdo tanto. Pero básicamente tenemos que ir haciendo cosas secundarias. Mirá, acá sí que se va a poner jodido, ¿eh? Acá sí que se va a poner jodido. Zona de postgame, sí. Estos combates aleatorios me van a costar bastante, pero si les gano, es seguro que voy a subir bastantes niveles. Así que me conviene. Me conviene esforzarme a levear acá antes de terminar el juego. Mira, se mató de una, qué bien. Vamos, Iván, tú puedes con la segadora de almas. Es buenísima la segadora de almas. Cuando hace un ataque crítico tiene posibilidad de matar de una al enemigo. Es como el poder desterrar de los Final Fantasy. Mirá, 1000 monedas y maté a un solo enemigo. Bien, a ver. ¿Qué tenemos por acá? Si voy hacia la derecha. Vamos a hacer esto hasta la izquierda primero. Vamos a hacerlo así. Para ver qué hay acá. Sí, acá voy a tener que tener un cuidado. Definitivamente. Y ahora debería hacerlo para el otro lado. Tito, hoy se. No creo, Ciro, ¿eh? Pero vemos. Vemos, depende. Depende de varios factores. Si me lo puedo sacar de encima, mejor. 111 monedas, qué bien. Si me lo puedo sacar de encima, mucho mejor.
Devoradora de almas, como la de Legacy of Kain, tal cual. Esa misma. Voy a bajar por acá. ¿Para qué lado me conviene? Es un quilombo esta zona, ¿eh? Depende de cómo esté el clima, tal cual. Para. Ya empezamos con puzzles medios raros. Porque este, ¿cómo lo hago para correrlo? Tengo que ir por todo el otro lado. Ah, esto me va a costar bastante. Ya les digo, esta es la zona más jodida del juego, supuestamente. Confunde bastante el escenario, ¿eh? Voy a dar saltitos alegremente. Pero bueno, vamos a agarrar primero que nada el cofre que estaba por acá. Es este de acá. Y me da un antídoto. No es nada, pero todo suma, obviamente. Ahora, pará, ¿cómo hago para...? Quiero ver primero que nada cómo hago para avanzar por ahí. Qué bonito jugar esto en la época con una consola portátil. ¿Sabes que siempre quise? Pero la única vez que lo encontré, no tenía plata en el momento para comprarlo. Pero te juro que me hubiese encantado jugar esto en la consola. Ah, es por acá. Tengo que traer esto para acá. Dije, tengo que traer esto para acá. Igualmente me conviene hacer esta parte porque ya una vez que libere los atajos, ya está. Ya. Si no llego a matar al jefe y vuelvo más adelante, ya tranquilamente puedo volver y listo. No pasa nada. Y ahora esto vamos a traerlo hacia acá, creo. Creo que era así. Y ahora acá. Perfecto. Y ahora esto para allá. Y ahora esto así, y ahora esto así. Y ahora. No agarré el coso. Bueno, no importa, ahora lo agarro. Ahora ya sé cómo agarrarlo. Una boludez. ¡Ah, no! Me olvidé, me olvidé. Defensa como siempre. Agilidad, no. Resistencia. Ataque normal. A ver, a ver, a ver. Ya lo tengo, ya lo tengo. Ya le casé la onda. Como ven, ya cuando una zona está llena de mimos es porque se viene lo jodido. Entra el enemigo. Hunde el enemigo. Ataca. Ataca. Yo creo que el clima está para una tortilla de papas. ¿Qué les parece a ustedes? ¿O no? Ahí va. Está para un asadín, tal cual. No, fuera de joda, hoy hace un día hermoso. Hoy es un día hermoso. Está para aprovechar la mesita que me hice para el balcón, ¿no? Ahí. Paralizamos. Doble ataque para mí, por las dudas. Te vas a hacer un super deseo para todos. Un mate de té también. Bienvenido, Nobody. ¿Cómo andas, papá? ¿Todo bien? Bien, no fue necesario usar a los Ujin. Damos todos estos. Da para unos choripates al vapor. ¿Sabes a qué me hiciste acordar, Marquitos? ¿Sabes a qué me hiciste acordar? ¿Está para unos patis a la estufa? ¿Por qué el chabón hacía patis a la estufa? Asado imposible, ojalá. Hace mucho que no como asado. Hace muchísimo que no como asado.
Sanguchito de tortillita con quesadito. Sí. Ojo que sándwich de tortilla es riquísimo, ¿eh? Yo lo como siempre antes que comer tortilla sola. Por lo menos le mandas un sándwich. Grande Virgue Dios 77. ¿Cómo hacés patis a la estufa, chabón? ¿Cómo vas a hacer patis a la estufa? ¿Qué tenés que tener en la cabeza para hacer patis a la estufa? Está limado ese tipo, está limado. Así nomás. Uy. Pará, estos enemigos ya no me los acuerdo. Yo si veo osos en este juego ya me cago todo porque en el principio del juego me mató un oso. Fue el único game over que tuve hasta ahora, me mató un oso. Picá de gancia bien fría. Manco, pensé que era morsa, mirá. Justo los vi con el mismo color y dije, este es morsa, pero no, era Manco 2080. Manco sabe. A ver, Iván, hacé lo tuyo y matalos de una. Todavía no. Bueno, igual me sacan poca vida. Todavía nada. Muchas gracias, Manco, por seguirme. Espero que consiga manos. Lo bueno de ese video es que te sentís millonario, aunque el viento te lleve la chapa mientras lo ves. No puede ser tan croto el tipo. No puede ser tan croto. Ya no se mueren más estos osos. Vamos, Iván, deja que sus ojos se cierren. Ahora que los tuyos se han abierto. A ver si les pego todo de una. Bien, justo hago el ataque con todos y lo maté, bien. ¿Oso siberiano, dijo? Oso siberiano. Ponele. Ponele que existen los osos siberianos. A mí también me dan miedo los osos en este juego. Me mató un oso polar. Sí. Por adelantarme ahí por Mía. Me pasó exactamente eso, Eso mismo. Fui a buscar a Mía y me mató. Así que tuve que volver a hacer la parte del árbol, después ir con Mía y después volver a la parte del árbol. Fue medio quilombo esa vez, pero... Fíjate que era un enemigo común. Obtuvo polvo de cristal, pero no puede llevar más objetos. ¿Qué vas a tirar? Tengo todo lleno. Todo lleno. Pará, ¿qué puedo tirar? El chaleco. Pará, ¿qué es esto de polvo de cristal? Causa daño con garras, causa daño con hielo, bien. A ver, algo que no me gusta de este juego es que no se ponen automáticamente los objetos que tienen varios. Por ejemplo, las galletas las tiene Mía. Las nueces las tiene este, está bien. Tiene este. Causa daño con espina. Bueno, ponele. Pero bueno, ya estamos. De acá. Elixir. Nuevamente, cada vez que agarras algo, se lo tienes que dar al que más tiene de ese mismo tipo. A ver qué hay acá. Monedas, muy bien. A ver qué hay acá. Pimienta. Pimienta. Creo que tenía. Y vamos. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muchas gracias por pasar un ratito. Creo que no era así. Sí, porque ahora puedo empujar de abajo. Bienvenido, Maxi. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo por allá? Ahora es así. Ahora puedo tirar este de acá arriba. Tengo que ir tirándolos de a poquito. Muchas gracias, mi vida, por ese comando de reglas para los que sean nuevos. Una leidita rápida evitará malos entendidos. Alfanje. Alfalfa. Espada ligera que usa chupavida. A ver. Me conviene. Me conviene porque recupera PV, pero. Por ahora al menos no la voy a usar. Segundo coso. Hecho. Creo que me queda esta zona, una más y ya llego al jefe. Si no me equivoco. Volcán erupción. Defender, proteger. El que tiene resistir, guardar. Buena onda. Vamos a usar un plasma. Y ataca al guardatumbas.
No te tocó ninguna arma maldita. Por ahora no tengo ninguna. Nada de nada. Igual creo que el jefe te da una armadura maldita, si no me equivoco. Que como saben, yo me equivoco mucho. Así que no lo den tanto por hecho. Esa caníbal, no, ahí van encima. Nos sale un deseo común. Ah, ataca con la Soul River. Iván sigue teniendo poca vida. Para mí menos de 200 es poca vida. Vamos a hacerle otro deseo por las dudas. ¿Qué hacía el estado de maldición? En este juego te juro que no me acuerdo qué hacía el estado de maldición. No es como en Pokémon que te saca PB con cada turno. En este, capaz que no puedes usar magias. No, eso es silenciado. No, no me acuerdo qué hacía maldición, la verdad. Ah, pará. No, no, no. En los objetos, cuando usas maldición, si te equipas un objeto encantado, tenés que ir con un curandero para que te lo desencante. Porque si no es como que estás poseído y capaz que no atacás, o es como una confusión en el Pokémon, más o menos. O que te pueden hacer insta-kill. Puede ser. Puede ser eso. Sí. Qué grande, Iván, que ya es maestro. Ya es un monstruo. A ver, la llave. Son estas cosas. No entiendo nada. Arriba. Fija que es un revelar. Pero no puedo. ¿Esto no será que hay que tirarlas? Me hace que es con fuerza esto. No. Tirándolas no, con coger tampoco. No me acuerdo para qué era todo esto. Cosa rara, ¿eh? Zona más rara. Me acuerdo de un set. ¿Set completo? Muchas gracias, Suarux. Dije bien, ¿no? Muchas gracias, Suarux, por seguirme. Espero que vos también estés pasando bárbaro hoy. Hoy somos un montón, la verdad. Yo dije, voy a jugar Golden Sun. No va a estar nadie, pero no. Hay un montón. Pará, me juego que tiene que ser esta. Sí, perfecto. Entonces me conviene agarrar todo. El tema es cómo. ¿No vieron haberle cambiado el doblaje? Dice Cool Mask. No sé, yo. El 2 creo que ya lo jugué en inglés. En español me gustaba mucho el Soul River 1, pero el 2 creo que lo llegué a jugar en inglés nada más. ¿Me hace acordar a Cloud? Creo que se llamaba. Sí, Cloud es el del Final Fantasy VII, tal cual. Pero no quiero tirar nada, hermano. Bueno, de última. Tiraremos la estrella elemental. No, tiraremos el daño de garras. Ya fue. Voy a tener que hacer algo. Voy a tener que hacer uno por uno. Y subir porque no tengo más espacio. Nos vemos, Ciro. Muchas gracias por seguirme. Pero muchísimas gracias. Mucha suerte con el examen y espero que te vaya. Pero más que bien. Nos vemos. A ver si puedo sacarlo así este. Y llego. Desde acá no llego. Y desde acá. Tampoco. No, es desde ahí arriba. Tiene que ser desde arriba. ¿Y este de abajo? Vamos a hacer por lo menos este. Ya que el último no es necesario. ¿Cómo va Suarux? Perdón, casi te digo Saurux. Perdón, perdón. ¿Cómo va Suarux? ¿De dónde sos? Hans obtuvo una llave azul. Le dio la llave azul a mí. Ali. Y ahora con estas llaves. Ya puedo directamente irme de acá. Y agarrar lo que hay arriba. Me queda una llave que no sé cómo conseguir, pero ahora veré. Anillo de hada. A ver. Funciona como elixir en combate. Como elixir. El elixir. No sé lo que hace, pero bueno, vamos a dárselo a Mía. Vamos a quitarlo por el brazal. Equiparle este. Y ahora, brazal pesado lo vamos a tirar.
porque no sirve de nada. Bien. También un abrazo para vos, Ciro. Galleta. Nuevamente. Hay que darle la galleta a Mía. Y para el último... Tengo que ver cómo agarrar esta llave, que no sé... No sé cómo agarrarla. A ver si es por acá. Ahí no es. Tiene que ser por ahí arriba. Pero poniéndome justo en la punta. ¿Cómo le vas a sacar la sal? Ni siquiera hacer un asado justo. Ahí está. Y pará, ¿dije sal? ¿Y qué dije? Que no me acuerdo. Te quiero, mi amor. Gracias por ese abrazo para vos también. Bomba de humo. Tanto era para una bombita de humo. Ahora quiero ver algo. ¿Quién tiene las hierbas? Mía. O sea que acá tengo también un espacio más vacío, joya. Bien, me queda un acertijo más y llegamos. ¿Cómo vamos de vida? Puedo curar un poco a Iván. Un poquitito a Hans. Y vamos. Pará, ¿no será que estos enemigos aparecen cada vez que entro a una puerta? ¿No serán los jefes? ¿Por eso aparecen cada vez que entro a una puerta justamente? Me parece que sí. A ver si este le... Según mi lógica, con un fogonazo les tengo que sacar bastante vida. Si son enemigos que vuelan. Ah, saco más con ataque común. Toma, 88. Pega re bien, mía. Vamos a usar defender, proteger, no. Ustedes ataquen. Usted que use gran impacto. Y vos vas a hacer una mega plegaria para Hans. Creo que tienen tema de jefe, sí. Tienen tema de jefe. Pero yo decía, bueno, como ella la zona secreta, capaz que todos los enemigos tienen tema de jefe. Pero pensaba que eran enemigos aleatorios. ¿Cómo me vas a sacar tanto desubicado? Pará. ¿Qué es lo que le sacó? Así que puede ser que me maten. Porque vengo sin prepararme. No, mirá todo lo que me sacó. Mirá todo lo que me sacó. Bien, maté a uno. Vamos, ya matando a uno. El otro ya lo tengo cocinado. Qué rico, ¿no? Hipogrifo basado. Ya, ataquen todo. Ya fue. Ya fue todo. Claro, por eso no funciona la segadora de almas de Iván. Porque a un jefe no le puedes hacer el super. Chiquitrain. O sea que después de este viene el jefe de verdad. El que no creo que vaya a poder matar. Pero va a ser un combate muy épico, ¿eh? Bien, se murió. Perfecto. Vamos con Mía. Deseo para todos. Bueno, a ver. Ah, pero pará. Acá no era que necesitaba... No, acá ya sé lo que puedo hacer. Simplemente puedo paralizar. Ah, babosa. ¿No? Tirititín. Somnífero, vamos a dárselo a... ¿Está? La poción también. Vamos a dársela a Iván, que tenía todas. Bien, a ver, ¿y acá? ¿Qué me sirve congelar este acá? O este no puedo. No, este es para volverse. Para acá. ¿Qué onda con él? Por acá me patea. Debe ser por el medio. Paralizo acá.
onda con esto? Ah, soy un tonto, soy un tonto. Revelar, no, pará, el otro. Ocultar. Sí, definitivamente soy medio tonto. Hay zonas de luz. Claro, justamente lo que dijiste, Mebu. Justamente se trataba de eso. Que se puede acá. Ah, te gané. Ropa tormenta. Resiste agua, fuego y viento. Bien. Lo puedo dar. 145. Me parece que Iván lo necesita. Te lo cambio por impermeable, que resiste agua y fuego. O se lo podría dejar. Ah, se lo voy a dejar. Se lo voy a equipar. Total. Y Hans tenía armadura de espíritu que resiste todos los elementos. Se lo voy a dar a Gareth, que le sirve más que la cota de mallas. Y con Hans, la cota de mallas la voy a tirar. Ya no la necesito. Siempre fui de comidas, dice Kul, más saladas antes que lo dulce. Yo también, pero no me gusta el exceso de sal. De hecho, comes ajenas a las de mi casa. Las encuentro demasiado saladas. Se te entienden perfectamente. Sí, a mí me pasa lo mismo, ¿eh? No sos el único que detesta lo que es demasiado salado. Porque no hace bien tampoco. Ya se pelota. Bien, ocultamos con Gareth. Y cristal, muy bien. Ya tengo 5. Oye. Bueno, me parece que llegó el momento de pelear contra un jefe que no voy a poder matar. Por ahora al menos. No, seguía una más todavía. Sigue, chabón, esto sigue. Me parece que esta ya es la última. Sí, mirá, son un montón encima. Vamos a darle a la bruja primero. Pero vamos a usar un gran impacto primero. No, 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 pará. Vamos a usar primero que nada. Proteger. Ahora un gran impacto. Y ataque. Me pasa exactamente lo mismo. Por experiencia de ti, a mí no me gusta la sal. Claro, al Austral no le gusta directamente, no come nada con sal. Lo cual me parece bien porque es muy sano. Un peje lagarto. Trae a los niños. Vamos a hacer de vuelta proteger y resistir. No, y gran impacto. Y con Mía ya vamos a empezar una mega plegaria para Hans. Toma, rapidísimo. Cagó la ficha Iván. Va a cagar la ficha Garen, me parece. Menos mal que tengo a resucitar. Y ahora seguir protegiendo. Y con Mía un super deseo. Vamos, Iván, levántate. Bien, qué bueno que con el resucitar se levantan con la vida llena. Bien, protegemos a todos. Debería resistir más que proteger, porque está usando daño mágico, por lo que veo. Super deseo, dale. Yo puedo, yo puedo. Bien. Este es como una especie de shield con explosión, el bichito este, porque me parece que si explota así se muere solo. O sea, como el otro que antes habían dos y ahora de repente hay uno. No sé en qué momento, pero creo que se murió. Ya se explotó solo, se inmoló. Super deseo, vamos. Toma, con la cebadora. Vamos, que ya lo tengo, ¿eh? No, gran impacto no. Sube de ataque. Lo tengo que matar en este turno. ¿Cuánta vida tiene?
Super deseo, vamos. Llega ahora, toma. ¿Cuánta vida tiene este peje lagarto? El Bowser que hace CrossFit se lo pasó a Iván, sí. Más o menos, ¿no? Mirá, no le puedo hacer nada. Vamos, se murió. Se murió. Ahora ya quedan estos que se murieron. Vamos. Y ahora para objetos que me dio. Nada. Denme un segundo, gente, que voy al baño y ahí vengo, ¿eh? Ah, necesitaba tomar agua porque se me estaba secando la garganta, pero feo. Imagino que es un nivel ganado. Yo me sigo preguntando para cuándo un Golden Sun 4. Yo me hago la misma pregunta y lamentablemente no parece que vayamos a verlo. Lo último que se supo de Golden Sun es que pusieron a el traje de Hans, pero como traje del Mii en el último Super Smash. Pero como un traje, ni siquiera pusieron el personaje en sí. A ver, último puzzle, supongo yo que será. Monedas, vengan para acá. Bueno, a ver, tengo que subir acá primero. ¿Cómo hago para subir ahí? Oh, esto va a ser un quilombo bárbaro. Pero lo que yo me espero es que corro esto para acá. Ahora, subo esto. De esta forma. Ahora, subo esto de esta forma. Y ahí ya tendría un buen saltito hecho. Creo, ¿no? O no. O no. Directamente lo puedo llevar para allá. Empezar por ahí. Y este que venga para acá arriba. Ah, pero ahí no me... No, necesito bajar este, sí. Mi tata tiene un marcapasos y lo primero en comer sal. Toda mi familia paterna ama la sal, por lo que le dieron biosal. Esta cuestión no tiene gusto a nada y le echó sal. No, 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 que se cuide. Que se cuide, no, no, que no sea duro. Como a los 14 que el agua le quita la sal. Pasa que mi abuela alineaba la ensalada con esa sal gruesa. No, ensalada con sal gruesa, no. No, con sal fina siempre. ¿Cómo con sal gruesa? No, 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 muy mal ahí, muy mal ahí. Hay que cuidarse, no queda otra. ¿Cómo es esto? Acá. Ah, ya sé. Ya entendí. La sal gruesa es para la carne, nada más. Para asados, esas cosas. Mi abuela es hipertensa. No, 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 no. No, uno que experimentó estas cuestiones se agarra la cabeza cuando escucha eso porque no. Es, hace todo mal. Está como invocación Hans en el Smash Ultimate. ¿Está como invocación también? No sabía eso. Había visto el traje nada más. Pero. No sabía que está como invocación. Vamos. Bueno, por lo menos más que traje es. La cerveza la usaba para las llagas. Posta, decime cómo porque yo tengo llagas cada 2x3. Fuera de joda. Soy bastante boludo cuando como. Tanto para una medalla suerte y acá abajo. No podemos. Creo que esta ya es la última zona. Y después queda el super jefe. Vamos a bajar esto.
Encima acá no puedo hacer nada, solamente saltar por ahí. Me está cansando un poco la vista esta zona. No sé por qué. Pero bueno, pará. Tengo que bajar ahí ahora. Lo más lógico sería venir para acá. Traer este tronco para acá. Este tronco para acá. Este para acá. Si tenés llagas muy a menudo, debe haber algo que está comiendo que te genere eso. No. ¿Sabés lo que me genera eso? Que soy bastante boludo. Y de verdad lo digo, ¿eh? Soy bastante boludo. Estoy comiendo y como tan bruto que me muerdo a cada rato. O me cago quemando. Por eso tengo llagas yo. Porque soy boludo. No hay otra explicación. No hay otra excusa ni nada. Soy boludo, sinceramente. A ver, vamos a bajar esto. Ahora podría tirar esta para arriba. Y esta para acá. Por ejemplo, me sale ya cuando como el puré de tomate encaja así. No, a mí de biológicamente no tengo ningún problema con eso. El tema es que soy boludo. Mueve el tronco grande primero. ¿Son todos iguales o no? La cabecita dura bastante. Para, primero acá. Primero así. Ahora alineo estos dos. Ahí. Ahora, este lo subo. Qué bien que están hechos estos cosos, ¿eh? Y si no me equivoco, acertijo terminado. Usted entendió. El que no está así, el que está así y así. De una. Traje de ninja. Este me parece que está re maldito. Toda agilidad resiste viento, pero este debe estar re maldito. Y aparte agilidad no me gusta. Retóxica el agua así, ¿no? Quiero llevar esto para allá. Voy a ese puré de tomate. No sabemos ni qué es. Trato de comer lo más natural posible también. Es lo ideal. Pero siempre por unos problemas en el hígado. Pero el puré de tomate encaja. Es raro que te... Es tomate solamente. Se supone que es tomate con conservantes. Pero debe ser algo de... De conservantes que te está haciendo pelota. Decís que se lo dé a Iván, pero... Ah, mirá, tiene mejor defensa. Pero... Pará, no me lo voy a equipar todavía. No sé si está malito o no. Me parece que está re malito esto. Pero... A Iván le resirve. No, no estaba malito, qué bien. Bueno, pará, y ahora tengo que subir... Alguno para allá. No hablemos de cachetes, porque vos sos mi cachetona bonita. Si estuvieras acá te estaría haciendo... A cada rato. Porque soy así de molesto. A ver, ahora vengo para acá. Acá está complicado, porque este ya no lo puedo mover. Este abajo sí. Ah, pero creo que puedo subirlo para acá. Creo que la clave está en subir este. En traer este para acá. Este para acá. Déjenme pensar. Sí, ahí creo que ya estaría. Con esto podría saltar hacia la izquierda, tranquilamente. Sí, te quiero, Alostrael. Y extraño tus cachetitos. Me estoy acordando de cuando te dije mi calabacita. Oye, me dijiste. No me digas así. Yo también tengo cachetes y siempre me muerdo. Es que yo no sé por qué pasa... Mira, me quedó bajar uno. No sé por qué pasa que estoy comiendo y me emociono comiendo y hago... Me muerdo solo, soy boludo. Soy boludo. Pam, pam, para, 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 pam. Ta, 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 chum. Cállate, no me callo en nada. Sos muy bonita. Creo que lo sé. No me ataques, hey. Ataques. Bueno, para, ya pasé esta parte.
Así que le dio poción directamente a Iván, no lo puedo creer. Pero es porque ya tenía todo lleno. Los demás. Pero bien. El tema es que ahora, mira, medalla suerte al pedo la tenés vos y las tiene todas. Cara carnosa, mi don, mi maldición, no. ¿Y eso? ¿Eso, Kulma? ¿Quién dice así? Me queda una más. Bueno, esta tiene que ser la última. Esta ya tiene que ser la última. No puede ser que tenga 8 cosas. Tiene que tener 6 nomás. No, y dos quimeras de estas. Bueno, pará, voy a probar algo nuevo ya que estamos. Vamos a hacer. ¿Para qué será? ¿Proteger o...? Tiene pinta de que esto. Vamos a hacer una cosa. Vamos a usar resistencia para los dos. Profundamente. Ah, pero pará. Pero este es el que tiene doble ataque, está bien. Está bien, pará. Vamos a empezar así. Miren. Iván que haga doble ataque. Igual es al pedo hacer un ataque a uno mismo. Soy un boludo y se gastó un poder. A ver, decía. Ataque común primero. Ahora, con Iván, ahora que tengo doble. ¿Por qué está Violeta? ¿Aumenta el ataque del equipo? No. Aumenta la resistencia. Quiero hacer esto. Aumenta dos resistencias. Bien. Y ahora simplemente ataque. Ah, pero tiene la sinergia bloqueada. Soy un boludo. ¿Vos te das cuenta de que soy un boludo? ¿Cómo va a usar sinergia si tiene...? Ay, no. Qué manera de gastar poderes. Qué manera de gastar poderes. A rezar ahora, ¿eh? ¡Aya, aya, aya! Empecé muy mal esta. Vamos a revivir. Bueno, gente, segunda muerte del juego, ¿eh? Porque esta es insalvable. A menos que con Garen me dedique a bajarle la defensa. Voy a probar eso. Voy a probar qué onda el mermar. Con Garen le bajo la defensa. Usted, señor, ataque con un plasma. Y vos, señorita mía, super deseo. A ver, está jodido este. Está jodido. Es lo que saca encima. ¡Aya! Bien, zafé. No funciona el mermar. Esto le metieron a Gareth, creo que es maldición. Ya fue, super deseo para todos. Tú puedes, claro que puedo. Me parece que la puedo remontar todavía. Empecé muy mal, pero si me ataca Hans y a Gareth, como está haciendo ahora, la remonto re bien. Perfecto, remontado. Joya. Entonces lo que me queda va a ser usar Gran Impacto. Y Mega Plegaria para Gareth. Por las dudas. Si no le puedo bajar la defensa, me subo el ataque. Yo soy revivo. Aquí no hay críticos. Sí, ¿cómo que no? Cada vez que sale un ataque especial de un arma, cuando carga y hace alguna animación o algo, eso es un crítico. Vamos ahí. Con mía super. Deseo común. De vuelta, subimos ataque, ataca. Encima la vida que deben tener estos, ni idea. Deseo, muy bien. Ah, mira, tiene un estado venenoso, me parece que es. Subimos de vuelta. Vamos a curárselo porque me saca demasiado. Bien. Murió el primero. Perfecto. Ahí, ahora que suba de vuelta el impacto y vos, super deseo para todos. Y este ya lo tengo bastante dominado, es resistir un par de ataques más y gané. 152 le sacó. Bueno, ahora se defiende, pero bien. Ojo que va, ¿eh? Ouch.
Encima recupera PP, eso es buenísimo. Eso es muy bueno. Pa, 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 pa. Vamos. Vamos que la remonte, carajo. A ver, ¿qué tenemos? De Jin. Vos vas a hacer una mega plegaria. Total, acá no hay enemigos. Guardamos. Bien. A ver, esto es bastante básico. Simplemente podemos... No, ocultarnos. Simplemente podemos... Bien ahí, cool must. Épico fue, ¿no? Muevo esto para acá, muevo esto para acá. ¿Pero por qué Mía tiene un Dijin de Hans? Porque me faltó agarrar un Dijin de agua que está justamente después de la zona a la que tengo que ir. O sea, en vez de venir para acá, me tendría que haber ido para otro lado. Y es donde estaría el Dijin de que le falta a Mía. Acá no habrá alguna pared secreta, parece que no. Ah, mirá, te caché. Sí, porque por lo que veo me faltan dos de Jin de agua y hay una que no sé dónde está. Pero bueno, esto va a quedar ahí. Ahora. Este es sencillo, ¿eh? Por acá abajo. Chan, chan. Claro, pero ¿cómo subo? Por ahí no puedo bajar. No me puedo tirar. ¡Ah! ¡Mirá! Mirá quién está acá. Pará, qué quilombo que es esta zona. Parece sencilla, pero... sencilla. Parece sencilla, pero si querés agarrar todo tenés un montón de cosas. Pará, ¿esto será que lo puedo mover? Antes tengo que tirar algo por ahí. Pero ¿cómo hago para saltar ahí? Está bastante complicado. Y esto desde acá abajo no lo puedo mover. Según mi lógica. No. Entonces, lo que deberé hacer es lo siguiente. ¿Esto hasta dónde baja? Y esto tampoco baja demasiado. Pará, me perdí. Me perdí, ¿eh? Había pensado que tal vez si no uso... Ah, pero qué boludo, puedo venir por acá. Me había olvidado que tenía ese camino. Como lo vi que el Dijin se fue por ahí. Arriba, sí, listo, listo. No me digan cómo jugar, gente, no me digan, por favor. Dejen que me rompa el coco yo solo. Así que ya saben, voy a ponerlo en el título. No me den más consejos porque no los acepto. Por favor. Tengo que ser capaz de hacerlo yo solo, es una boludez esta parte. Va para acá. Y no, para. Era para acá. No backseat, exactamente. Lo voy a empezar a poner en el título fuera de joda porque. No solamente por nobody. Hacha Leviatán, para. Esta sí que tiene que estar más maldita que. Era una nube de veneno. Pero mirá lo que saca. ¿Y esta llave qué hace? Llave de Zelda. Vamos a quitar. No, no la voy a equipar. Alta hacha. La voy a probar porque me parece que con la Leviatán de Hans. Me parece que esta no estaba maldita todavía. Sí, ahora sí. Ahora sí. Entonces. Ya se nos iba a estar por las dudas de que. Ahora, vamos a probar qué onda el personaje maldito. Me juego la vida. No, no me la juego. Mejor no me la juego. No voy a decir más eso porque es horrible, pero. Me juego a que si uso ocultar. O acá. No, acá paralizar.
Voy a probar usando a Hans, personaje maldito, porque no me acuerdo qué es lo que hacía estar maldito. No me acuerdo si solamente era que no se podía equipar otra arma o si le tenía algún estado negativo o algo. La verdad que no me acuerdo. Pero bueno, bienvenido, veneno. Ya tengo todos los de tierra. Y ahora tengo que sacar todo eso. No me acuerdo. Qué lástima, ¿no? Sí, creo que no podés desequipártela hasta ir al chabón que te quite las maldiciones. Claro, pero si es solamente eso, no pasa nada. ¿Para qué estoy intentando hacer? ¿Qué estoy intentando hacer ahí? Dios, tengo el camino despejado. Está la nariz, loco. Ah, estoy medio. Parece que me estoy engripando. Me parece. Para esto te muevo para abajo. Si la desmaldecís, se vuelve inútil. Claro, se le quita el poder, digamos, es verdad. Bueno, me iba a quedar encerrado, pero tan tonto no soy. Tengo sinergia. ¿Te sientes mal? No, pero me estoy sintiendo desde hace un par de días con muchas molestias acá en el ojo y en la nariz, pero a ver, no tanto en el ojo, sino más bien en la nariz y en los oídos. Y eso pasa cuando me estoy por enfermar. Cuando estoy por engripar, mejor dicho. Es cuando tomás mucho frío o algo que. Es cuando me empiezo a rascar los ojos. ¿Viste que yo siempre me rasco los ojos a la noche? Y tanto por un agua vital. Si me rasco los ojos es porque directamente tengo alergia. Y es el primer paso a enfermarse. Lamentablemente, así que bueno. Pero no pasa nada. Bueno, ahora sí. Bien, tengo todavía. Dale, hermano, ¿cuándo se termina esta cueva? ¿Cuándo se termina? ¿Cuántos me quedan todavía? Vamos a hacerle la de recién. Vamos a hacerle la de recién porque si no, no lo termino más esto. Pero bueno, como toda zona oculta. Gracias por ese abrazo, mi amor. Es lo que más necesito, un abrazo tuyo. Y el aguante de todos ustedes también. Eso me hace muy bien. Vago. Eso es vago. Tenía un amigo que no sabía pronunciar bien la. Va, no sabía, no le salía, mejor dicho. Pronunciar bien la R. Y una vez estábamos jugando en la tierra. Y uno tenía el zapato todo embarrado. Entonces decíamos, no, pisaste caca. Y dice, no, esto no es caca. Esto es vago. Y nos empezamos a reír como unos malditos. Fue muy gracioso. Como el aseo de la casa jamás termina, decímelo a mí que vivo solo y tengo 8 habitaciones más o menos. Decímelo a mí, eso es algo que nunca se termina. Limpias una parte, se te desordena otra, eso entero. Y se me murió. Mía. Vos deféndete mejor, Iván. A mí me pasaba lo mismo, decía Faforo Babol. 8 piezas, sí. Zafé, zafé, zafé. Está con un super deseo, pero ya. A ver, no hay que burlarse, pero uno cuando era chico, viste que cuando es chico jode por todo. Por la mínima, todo es motivo de burla. Mi mamá dice pello en vez de perro, ¿sí? También entonces le patina la R, igual que a mi amigo. Bien. Pensé que se había muerto, todavía no. Otra vez, Bayo. Bien, ahora sí. No lo vamos a curar. Al pedo por ahora. Anatema ácido. ¿Qué será un anatema ácido?
Encima acá en Corrientes, es verdad, en Corrientes es muy común no pronunciar la R. Como digo, el correntino este que nombro siempre, que decía allá de Corrientes. A ver si sobrevivo. Bien. Quedan pocos PP. Necesito acordar cuando juega con tierra con mi primo, el mismo que nos borraba las partidas del Vice City. No, perdón, Kulmas, no era mi intención. No era mi intención. Anatema ácido, otra vez. Saca demasiado eso. ¿Y se muere o no se muere? ¿Lo matamos o no lo matamos? ¿Cómo van a borrar? Eso es maldad pura. Tal cual. Bien, sobrevivió con 5 de vida mía. Increíble. ¿Cómo está curando Mía, viste? Es que en este juego Mía es curandera. En este juego Mía se dedica a eso, no hace otra cosa. Básicamente. Bueno, pará, ¿qué será acá? A ver. Esto, si no me equivoco, lo podía elevar. Vamos a ponerlo así. No. ¿Se podía mover? Ay, ¿para qué me sirve esto? Ah, ya entendí. Ya recuerdo qué hace. Pero me parece que no tengo la sinergia para pasar esta parte. Porque acá había una forma de hacer que esto... coger, no. Elevar. No, ¿sabes que me falta una sinergia todavía? ¿Sabes que me falta una sinergia para esta parte? Porque... acá necesito una que es como que hace que un objeto empiece a levitar. Si no, no puedo hacer nada. Básicamente es como en el Soul River cuando levantas una caja desde abajo y la colocas ahí. Pero por ahora no voy a poder. Tengo torbellino, congelación, lluvia, elevar, paralizar. Ocultar, fuerza. Fuerza no es. Fuerza no es. No, y sin esto no puedo hacer nada prácticamente. O sea que hasta ahora hice todo esto al pedo, solamente para agarrar el hacha de Garrett. Ah, qué garrón. Qué garrón, no voy a poder. Pero bueno, por lo menos conseguí un par de niveles. Tenés que buscar el último de Jhin y la última sinergia, claro. Que la última sinergia me la dan en el faro de Venus. Bueno, vamos a buscar el de Jhin de agua, el último de Mercurio. El anteúltimo de Mercurio, porque me faltan dos, pero sé dónde está uno nada más. Y bueno, la próxima será una doble final. La próxima me dedico a hacer todo el faro de Venus, el faro de Babi. Y por acá esto que ya tengo todo hecho, ya que me adelante. Sería simplemente llegar e ir hasta... e ir a hacer esa parte y la final y ya estamos. Y con eso, después vuelvo al último pueblo del juego. Y ya... ya guardo la partida para transferirlo al otro juego. Me enredé un montón, no sé, pero me entendí. Ya tengo todo en orden. Igual sabía que no iba a poder terminarlo en esta. Porque la final sí me acuerdo que es bastante larga y bueno. De todas formas es mejor, así sigo sumando vida y todo. Ahora desde acá vuelvo a atravesar el desierto. Ya que tengo a todos los bichos muertos. No, tengo que matarlos de vuelta. ¿Cómo te hacen recorrer cosas al pedo, eh? Pero bueno, vamos, dale, lo hacemos al toque. Ya he matado a tantos de estos. ¡Qué grande, Barca! Bienvenido, Barca, ¿qué andabas haciendo? Qué amable ese tornado, esperarnos para llevarnos de vuelta, ¿viste? Si matás al otro, me parece. Al rojo, me parece que no podés ir más, me parece. Pero puedo avanzar un montón.
Y lo más importante es que subí varios niveles con todos. Eso también es muy importante. ¿Qué tal, Barca? Muchas gracias por ese raid. Me tiraste raid como si fuera un mosquito. ¿Será que apesto en tu vida? ¿Se murió ya? Sí. Lo que más necesitaba era subir niveles. Así que... ¿Listo? ¿Qué nivel quedaron? Ahora vemos, creo que 25 tienen todos. O por ahí andan. Ya es suficiente para terminar el juego, me parece. Ring. El barquilla que ha iniciado un raid. Muchas gracias, Barca, por el aguante, como siempre. ¿Qué onda, Greg? ¿Volviste desde las sombras? Listo. A ver, 24. Todos nivel 24. Re bien. Es un montón. Es un montón nivel 24. Ando haciendo unos experimentos. Quédate, Greg, que después va a haber una sorpresita, ¿eh? Cuando termine esta cosa. Quédate, que después hay sorpresa. Antes de irme a comer yo, quiero mostrarles algo. Recién hice la misión del chulo y perdí. Es jodida la del chulo, ¿eh? Está ya en San Fierro, Barca, viene ahí. Avanzás bastante en Dragon Ball, iba a decir. En el GTA. ¿Para acá cómo era? ¿Para qué lado tenía que ir? Llegó el cura hasta el campo. No, posta, chabón. Este Barca se zarpa jugando GTA. Le pasa a cada una le pasa. Bien, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya estamos cerca. Que no me podía dejar del otro lado del tornado. Ya los mato de una. ¿Tiene los atajos de Spirro en el Barca? Sí, ¿no? Para mí que el Barca la tiene re clara. Se hace el que nunca se lo pasó para... Como para las risas, pero... El chabón no sé cómo hace. Pero se pone a leer... Baja la cabeza para leer los comentarios y de repente aparece en otra ciudad. No entiendo qué es lo que hace Barca, pero lo hace re bien. O le sale de pedo, no sé, pero... Es un cago de risa verlo jugar GTA. Y en el GTA V hacía lo mismo cuando fui a la casa y estábamos charlando, jugando GTA V. No sé cómo hacía, en el Dragon Ball también estábamos charlando, el chabón me miraba, charlaba, seguía jugando y pasaba todo. Y se te explotó el chulo móvil, no. Mal ahí. Yo sigo por acá todavía en este desierto. Este desierto se transformará. Claro, porque la sinergia que me falta es una que es como que... Es como que le das energía a los... A las cosas, digamos. Entonces con eso... se empieza a elevar el coso. Pará, y si me falta eso, entonces todavía me queda el templo sagrado de no sé qué cosa. Uy, no, sí queda bastante todavía el juego. Pensé que ya estaba mucho más cerca de terminarlo, pero queda... Queda un poco todavía. Se me explotó el chulo modo de brujería. El otro día quedé re loco en el final del Pilfad y lo estaba viendo en YouTube. Además de tener los gráficos de Atari, en la piedra que está atado el padre, es el logo de Atari, ¿sí? Exactamente. Exactamente, ¿viste? Es una joda re... Es una re joda interna para los que jugaron el Pitfall original. Está muy bueno el Pitfall. Está muy bueno. Yo te digo que a mí el juego me encantó. Dale, pégale, Iván. Bien. Ah, no, Gareth. Gareth ya está pero rotísimo con esa hacha maldita. Yo me lo runé completo anoche. ¡Posta! Bueno, la sorpresa era que lo iba a runear un poco. O sea, iba a hacer dos intentos nada más y fue. Pero bueno.
Bueno, pará. ¿Qué hay por acá abajo? Re loquito. Entero, pará. ¿En cuánto, Greg? ¿Cuánto hiciste al final? Para tener un estimativo de cuánto me debería tardar. Yo lo predije. Sí, señor. Vos lo predijiste. 31 clavados. Buen tiempo, ¿eh? Buen tiempo. 31 minutos. Me parece que este juego lo voy a pasar cuando tenga nivel 30. O 35 por ahí. Pasa que 35 ya es mucho. Pero a nivel 30 me lo paso. Estoy seguro. Bien, pasaje de Sulhala. Estamos cerca de donde estaba el Dijin. A ver. ¿Qué significa esto? Ah, eres Loden. Oye, Loden, ¿qué ha pasado con la entrada? Un grupo muy extraño, sin papeles, querían pasar. Ah, lo Yoden. Intentamos detenerlos, pero eran muy poderosos. Tenían extraños poderes, no pudimos hacer nada con ellos. Ha debido de ser Félix, sí. Nadie más es capaz de eso. Teniendo nivel 32, sí, es el nivel ideal para pasarlo. Después de encontrar a Sole, tenemos que atrapar a los monstruos que hicieron esto. Tenemos que llegar al faro de hoy cuanto antes. Pero no podemos dejarlos a los soldados así. Listo, vamos, vamos. Vamos. Ah, acá estaba este señor. Que me revivía por si me pasaba algo. Bueno, a ver, supuestamente acá está. ¿Estás por ahí, mi amor, todavía? Supuestamente por acá habría un Dijin. O si no es en esta parte, es en la otra. Toma, cegadora. Toma, guacho. Veneno encima. Ah, se murió solo. Cargué por acá abajo. Ah, esto es para volver. A ver. Pero agarrame el. Agarrame. Ahí está. Y todo para una menta que ni siquiera le dio a su compañero, como le dije. Así. No, está bien, tengo tres mentas. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Acá estoy. Joya. Acá se están volviendo locos los perros de vuelta. Están alteradísimos. Hasta Sol estaba ladrando recién. No sé si se escuchó de fondo, pero. Espero que no. Esto es Sulhala Gate. Este es el paso de Sulhala. Ahora vamos a Sulhala Gate. Bien. Vamos. Nuevo nivel. A ver. Todavía no. No, no, no. Es después de este lugar, me acuerdo. Hacele un gran seísmo. Ya está. Mataros a todos de una. Vos también, usá tornado, usen todo. Usen todo lo que tengan. Pues estos enemigos ya les saco un montón de vida. Tenés que seguir con la historia. Ah, entonces falta. Bien ahí. A ver si metieron en el último. Metieron en el último, no tengo nada. Ok. Ah, mirá. Mirá quién está acá. Mirá quién está ahí. ¿Era ese? ¡Topo Mago! No se puede llamar Topito Mago. Acá. No, era en el otro. Casi en. El segundo creo que es. Era refil, me hacía las misiones de cero. Pero las misiones de cero están buenas y son. Las pasás en 2 minutos, Barca. Parece Digimon, mal. Agumon, sí. Es cierto. Ahí está, ¿viste? Era acá entonces.
Pero este no es el último, todavía falta uno después. Me olvidé de preguntar, ¿emulador o consola? Emulador. Me encantaría, te juro que me encantaría streamearlo desde la consola, pero no existe manera posible de streamear desde una Game Boy Advance. Es imposible. Lo más parecido es comprarse una Nintendo New 3DS y usar el emulador desde la Nintendo New 3DS. Pero yo tengo la Nintendo Old 3DS que no permite el streaming. Así que no me queda otra que jugarlo en emulador, lamentablemente. Pero bueno, es lo que hay. Lamentablemente, Game Boy Advance no se puede en Real Hardware. Ojo, me encantaría comprarme el EverDrive para la Game Boy Advance y jugarlo desde mi consola y streamearlo de alguna forma, pero es imposible, no hay manera. Salvo que seas un hacker de la NASA, un técnico re loco, y te des maña para modificar la consola, que eso lo hacen en Japón. Pero de Game Boy Advance no creo que haya. ¿Twitch te deja hacer stream con emulador? Nunca vi que haya hecho problema a nadie por jugar con emulador, la verdad. No pasa nada. El otro Isshin se conseguía en Lumpa. Ah, en la fortaleza de Lumpa. Pero esa ya la tengo. ¿O me faltó? Ah, tengo que volver todo de vuelta, no. Tengo que volver todo de vuelta. Tengo que volver a Lumpa Fortress. Pero pará, en Lumpa conseguí uno de fuego. ¿O no? Bueno, no sé, después lo reviso. Pones una cámara de la GBA y streameas así. Claro, el tema es que la GBA es una consola portátil. Vos haces eso y vas a estar todo el tiempo moviéndote y apretando. Nada, es imposible. Es imposible, no se puede. Si hubiera una forma, te juro que con mucho gusto la haría, pero de momento es imposible. No hacen problemas, pero por las dudas le den ideas a Twitch, claro. Bien, Rocío, vamos a... Está bien que lo siga teniendo. Parece bien. Me acuerdo que también te llevaste una llave de la isla pirata, ¿no era para Lumpa? ¡Ah! Puede ser, ¿eh? Me parece que sí. Me parece que sí, gente. La que arriba me está faltando algo todavía. Me parece que tenés razón, Mebu. El de fuego estaba en el desierto. Claro, era el que tenía la panza inflada, tal cual. Tal cual, me confundí yo. Mala mía. A ver, ¿qué hay por acá arriba? Porque si voy ahí abajo, sigo con la historia. Pero si voy por acá arriba, sigo con la historia. Entonces tengo que ir por acá abajo. Bueno, pará, vamos a hacer una cosa. Ya la última. Lo decidí. Vamos a volver a Lumpa. A cruzar el desierto de vuelta. Guardamos. Hacemos un intento de... De speedrun. Va a durar 10 minutos como mucho porque ni siquiera lo voy a terminar. Y dejamos hasta acá. ¿Les parece bien así, gente? Así no nos pasamos de rosca hoy. Porque ya para terminar este juego me faltan 3 horas más o menos. Falta mucho todavía. Lumpa, Lumpa, vamos para el Lumpa, Lumpa. Vamos a comer Leviatán. Esta zona ya se me hace tan fácil después de lo que hice de... En la cueva. Me parece perfecto, así desayuna, claro. Así me... Pasa que, gente, me espera una tortilla de arvejas. Vamos a ver cómo sale eso. Si será rico, ¿no? Pero... Nimrod, no señor. ¿Chuelven en este canal? No. Para mí lo que vos digas, Dito. Vos sos el que sabes. Confío en vos. ¡Vamos! Bueno, si me hacen el aguante, hacemos eso. Rapidito. Rapidito, van a ver. Así como entramos acá, salimos corriendo y listo. Saliste re mamado de la habitación del tiempo, sí. Subí como 5 niveles, no, como 4 niveles cada uno. Me vino re bien ir ahí. Bueno, entonces me van a quedar un Dijin de fuego y un Dijin de viento. Son los que me quedan. El tema es que después voy a tener que volver. Cuando Hito trabaja de Rappi es rapidito.
En un momento pensé hacer Rappi con la moto, pero por suerte dije, nah. Es mucho ir y venir este juego. Para tener el 100%. Te quiero, mi amor. Es mucho ir y venir, la verdad. O sea, si seguís la historia, nada, vas todo derecho y listo. Pero si querés sacar todo lo secundario, es mucho ir y venir. Y créeme que te conviene sacar todo lo secundario. Che, pará, acá no había venido antes. Ahí no tengo nada tampoco, así que tampoco valía la pena venir por acá. Bueno, más farmeo para mí. Me viene bárbaro. Lástima el parálisis, ¿no? Pero... Bien. Siroco me suena a soplamoco. Arpía lanza soplamoco. Uf. Dale, mía, levántate. Eso... Son geniales esos emotes, son buenísimos. Bien, seguimos subiendo niveles. Lo cual a mí me viene perfecto. Mira una estatua de Tutankamón. No voy a ir por ahí. Iba a hacer todo el camino hasta el tornado, pero después dije, no, para. Mejor vuelvo por el camino común. Va a ser mejor, me parece. Buenas mantícoras. Me ripea el celular, ¿no? ¿Posta? Quédate, quédate que ya estamos ahí. Sí, pero pará. No me quiero ir, señorito. Quédate, Greg. No te vayas. Habrá que farmear otra sub. Habrá que farmear otra. O farmear todos los días para el emote que dura 24 horas. También es buena idea. Acá tengo que poner emotes así que digan. Que la gente diga, no, loco, quiero farmear los emotes del Dito. Bueno, a ver. Ay, otra vez todo esto. ¿Y si me dejo llevar? No me devolvía. Sí, mirá, qué atajo, ¿eh? Qué atajo que me clavé ahí. Bueno, pará, entonces, ahora estamos acá. Queda volver a Lumpa. Para esto voy por el puente. Tengo 20.000 ditines, bien ahí. Sexter, ¿vos seguís farmeando? Que cuando active los canjes van a costar como 10.000 ditines más o menos. Los canjes para la GBA. Qué trucazo, ¿viste? Atajo de speedrun. Sí, me olvidé de algo. Me olvidé de un Dijin. Pará, y bueno. Como digo, me va a faltar. Ah, me falta entonces solamente un Dijin de viento. Me va a faltar un Dijin de viento nada más que no sé dónde está. O no. O no, pará, no, pará. Todavía quedan un montón de Dijin. Uy, estoy re perdido. Estoy re perdido con el tema de lo de Jin. Son 20.000. Conseguí estos con los puntos del canal. Bien ahí. Esa es mi brujita astuta. Acá venimos a elevar esto. Ahora venimos por acá abajo. Acá salimos derecho. Ah, este resfrío me está matando. ¿A dónde tengo que ir? Y ahora todo por arriba. Si no me equivoco, Lumpa estaría acá arriba. O sea, voy hacia la... Hacia la izquierda, todo por Kalai. Y subo por ahí, bien. 10.000 me parece perfecto, sí. Sí, no, 3.500 era demasiado barato. Era demasiado barato. Por lo menos con 10.000, bueno, se van a tener que esforzar un poco. Ya que van a canjear la mayoría de juegos horrendos, bueno, canjeen juegos horrendos, pero que les cueste. Por lo menos que les cueste el farmeo.
Y no sé si 15.000 tal vez. Así me dan tiempo a que me los pase y no pasa como pasó esta vez, que tenemos 20 juegos pendientes. Así que tal vez sean 15.000 más que 10.000. Si quieren canjear algo, les va a costar. Bueno, pará, decían que por acá. Que por acá. Habías dicho, mi amor, que por acá estaba el último Dojin de agua. O el anteúltimo, por lo menos. Porque todavía me quedan. Me queda uno de fuego, dos de viento. Y dos de agua. Uno de fuego, dos de viento. No, de fuego ya está. No, uno de fuego, dos de viento y dos de agua. Ya, con razón. Es verdad. Ah, hay que volver acá. Bueno, pará, ¿en qué parte? Ahora sí habilito el backseat. ¿En qué parte? El Pitfall me encantó. Me gustó demasiado ese juego. ¿Era por acá? Oh, y este perro está pronto saboreadísimo. El Pitfall le encantó. Yo sí que ese juego me encantaba desde antes, pero desde chico que no lo jugaba. Me encantó, obvio. Caso. ¿Era por acá? No, por acá ya estaba. Se supone que sí, en una habitación. Ok. Los canjes van en 4.000 y listo. ¿En 40.000 los querés? Dale, los ponemos en 40.000 entonces. Me parece perfecto ese número. 40k. Todo esto ya estaba. ¿Cómo que ingrecado? ¿Qué dice? ¿Qué dice este señor? Fenómeno el Greco. Subió a 10.000, bueno. Yo quiero ser más carero que él, quiero subirlo a 15. Lo que pasa es que yo soy una persona famosa y tengo mucha gente que quiere canjear, entonces. ¡Qué sodito! Te subiste a un pedestal, a una nube de pedo. Subió el precio de la récord de GBA porque abusé del sistema. No, vos no. Todos abusaron. Todos canjearon demasiados. Pero voy a hacer. Claro, bueno, Greg es un suicida directamente. Va a ser 4 mañas. Está loco. Está loco. Ahora vas a ver cuántos pares. Son 3 CDs de play. No. Primero tienes que derrotar a alguien. ¿No será una vez que. ¿No será una vez que maté al jefe? Ese sapoy de loco. ¿Que era por ahí? Porque ahora que me acuerdo, yo directamente me fui. Ni le di pelota a lo que estaban hablando. O sea, si yo vengo por acá. La llave no funciona. Quizás Dompa cambió la cerradura. No me jodas, Dompa. O me perdí la oportunidad de tener este Dijin. Gente, me perdí la oportunidad de tener este Dijin. A ver, Nobody, que Nobody sí es el que sabe. No me digas que me perdí y ya la cagué. Si la cagué, estoy en el horno. O era en la fortaleza en el. Yo metí dos juegos y no salió ninguno. Vos metiste el Gunstar Super Heroes. Y no sé si. No sé cuál otro. ¿Qué hago? ¿Para qué hago acá de vuelta? Recién salí. El otro que metiste en Imrods, no sé cuál es. El que salió que me sorprendió fue el de Rodfile. Él pidió. Rodfile pidió el de Donkey Kong y lo sacamos en 20 minutos. No sigan que me siento mal. Pero Sester, vos canjeaste. Bueno, vos canjeaste 4. Creo que sos el que más canjeó, pero 4 no es tanto tampoco. Son 4 nada más. ¿Qué hago acá de vuelta? Estoy re perdido. No me digas que hiciste cagada. Me parece que. Ah, el Shining Force. Bueno, pero el Shining Force no va a salir todavía porque es RPG. Los RPG los tengo pendientes para después. Ahora no. Me parece que hice cagada, ¿eh? Ah, por acá, qué boludo. Ya por acá abajo, nada. Ahora no me acuerdo, tengo varios canjes para pedir. Sí, ahí está la lista si quieren chusmearla. Hay un poco de todo ahí. Y acá. ¿Cómo dijo que hizo? Sí, me mandé una cagada, me mandé un moco, hice cualquiera.
Pará. Ah, déjame ver algo primero. No, por acá no quería. Habrá que hablar con Dompa. El tema es dónde se encuentra este señor Dompa. No sé, no me acuerdo dónde quedaba la fortaleza del chabón este. Fuerte de Lumpa. Acá, Lumpa Fortress. Esto es Fuerte de Lumpa. O sea, es esto. Fuerte de Lumpa, Lumpa Fortress. Exactamente. Adiós, Dijin. No, 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 no me desesperes así todavía, mi amor. No, no. Todavía no. Para este no se podía. Voy a pasar por ahí. Ah, este. Acá me tenían que ocultar. En la guía, ¿qué dice? Pará, porque ahora quiero ver. Ahora quiero ver. Esto no va a quedar así, señores. Esto no va a quedar así. Y ni loco uso el save state. Estará por ahí. Acá tiene una habitación que me lleva hasta el viejito. ¡Ah! ¡Ya sé! Había una mujer que en un lugar, en una parte. Pará, no, 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 no la cagué. Estoy bien. Estoy re bien, de hecho. Había una mujer. Me sacó. Había una mujer que me decía que el viejo estaba jodido, que estaba sensible y no me dejaba pasar. Pero ahora que me acuerdo, la mujer estaba bloqueando una cueva. Ahí es. Estoy seguro de que es ahí. No, no hice cagada. Está bien. Voy bien. Estoy seguro de que es así. Muy seguro. Completamente seguro. Ahora venimos por acá. Por las dudas me oculto acá. Ahora espero acá. Que venga este de acá. Tengo que hacer esta parte de vuelta y ya llego. Sí, me gusta cómo es el tipo como transparente cuando se hace el ocultar. Es buenísimo este juego. Ahora sí. Era por acá. Tienes que hablarle a Dompa. Claro, eso es lo que me estaba faltando antes. Exactamente eso es lo que me estaba faltando antes. Ay, no, 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 que no me vea. No me veas. Ahora es acá. Ahora espero acá. Ahora. Vas a entrar a una habitación donde está el Dijin. Eso es lo que me faltaba a mí. Acá estaban los enemigos. Acá estaba la emboscada otra vez. Ah, me subo el impacto y listo. Los mato a todos de una. No de una, pero en pocos turnos por lo menos. Es lo ideal. Vamos a probar ahí. Toma, hacia ahora. Lo mató de una. Qué grande Iván, carajo. Qué grande Iván. Está re imponente el enano. El rubiecito Iván. Toma, Leviatán. Bien. No jodan más ustedes. Ahora, en esta parte, por las dudas me oculto. No hiciste cagada, no, no, no. Era así, era así. Creo que acá estaba, de hecho, en esa parte. En esta habitación que está ahí atrás. Che, posta que después de entrar en la habitación del tiempo, que era la cueva esa del tornado, ya estoy re groso en esta parte. Ya con Garrett con el hacha esa. La Leviatán. A ver si era acá. Sí, mirá. Gracias por ayudarnos. Una cosita para ti, por darle una lección a Dompa. Dales una muestra de mi gratitud. Sí, señor. Ah, acá era. Vamos, no hice cagada. Me entrego, bien. Todo mío. Bien, 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 bien. Tónico. El tema es que no se lo puedo dar a este. El tema es que ahora me están faltando dos de viento. Me quedan dos de viento, uno de agua y uno de fuego. Me quedan dos, tres, cuatro de Jin todavía.
este ya me entrego, así me saca y listo. Tónico. ¿Qué hace Tónico? Josu, ¿cómo andas, Josu? Bienvenido. Si te ocurra volver. Perdón, perdón. Justo ahí, sí, tal cual. Ahí era. Ahí mismo. Prueba oeste de Lumpa, bien. Pam, pam. Bueno, voy a guardar la partida acá. Voy a hacer un save state en el próximo lugar. Perfecto. Y listo, gente. Queda volver a atravesar el desierto, que esto lo hago en 2 minutos. Atravesar esta zona donde tuve el Dijin de recién, que lo hago en 2 minutos. Hacer un templo, que es donde me dan la sinergia para poder hacer el final secreto. Y después el faro. Y se termina el juego. La próxima vez, la próxima se gillea, prometido. Voy a pausar los temporizadores acá. No se vayan todavía. Golden Sun, tenemos 6 horas. 19, 26. Voy a guardar esto. Esto ya lo voy a editar los splits. No, resetear esto. Porque ahora se viene, perdóname, pero yo te dije editar splits que aparezca en cero. Okay. En cero te dije. Ahora sí. Este ya lo voy a sacar. Y ahora, antes de hacer la raideada, no sé si estará Greg por ahí, pero bueno. Para todos los que lo pidieron. Se me cerró la aplicación. No, pero bueno, lo conseguí, me salí del pueblo, lo grabé y vamos a hacer un intento de speedrun. Un par de intentos, pero esto ya les digo, va a ser para boludear, no va a demorar mucho. Te caché pasando clips cuestionables. Shh, callate, Greg, callate. No, 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 decime que no viste nada, decime que no. Pero bueno, el temporizador empieza ahora. Vamos.